Bienvenidos a todos y todas. Esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Cerrada la segunda semana del Tour de Francia, podemos decir que estamos en un Tour de Francia de extremos, con etapas preciosas, de esas que recordaremos durante tiempo, de esas que no te dejan ni parpadear, y luego otras en las que ni siquiera se pelea por la escapada. Parece que salir en pantalla ya no tiene tanto valor para los patrocinadores, y al final se disputan solo los 8 o 9 últimos kilómetros por aquello del sprint. Quizás siempre ha sido así, esos extremos, pero como mínimo, con una escapada de por medio se tenía algún aliciente por aquello de saber si llegaban o no, o incluso los buenos momentos que había cuando se peleaban las fugas. Una semana donde hemos visto a un Pogachar colosal y a un Vinegar voluntarioso. Una semana en que nos hemos vuelto a indignar con el comportamiento de algunos espectadores con el paso de los ciclistas. Y es que creo que olvidan que los ciclistas no son monos de feria y que están trabajando. ¿Les gustaría a ellos que les tiraran patatas o les dieran con un palo cuando están trabajando? Miguel Ángel Peláez, muy buenas noches, ¿qué tal? Supongo que conmigo, con lo del Tour lleno de extremos, y que no sé si te gustaría que te tiraran patatas en el trabajo. Pues buenas noches, David, buenas noches, oyentes también. Pues, hombre, obviamente no es plato de buen gusto que le tiren a la gente nada, salvo, pues, dinero, ¿no? Eso sí que estaría dispuesto a que le tiren todo lo que quieran. No, pero ya en serio, ¿no? Sí, es de muy mal gusto. Lo que pasa es que yo a veces lo reflexiono y digo, sí, está muy mal. Pero claro, al final el ciclismo es un deporte que siempre está expuesto a esto, a que aparezcan imbéciles, ¿no? Está tan abierto al público que hasta cierto punto es un poco incontrolable, ¿no? Estas actitudes. Así que, bueno, ya ha sido detenido el sujeto y pues habrá que seguir, ¿no? Pero sí que la acción es deleznable. Y por continuar, antes de ya iniciar el episodio, David, también nos gustaría, ¿no?, remarcar la victoria de Caja Rural con Jefferson Cepeda en el Tour de Quincy Lake y el segundo puesto de Guillermo Silva, del uruguayo también de Caja Rural. No ganaban una carrera de este nivel UCI desde 2016 en el Tour de Turquía con José González. Y reseña también el buen papel de Burgos, que se lleva 3 etapas, 2 para Eric Fagúndez y 1 para Mario Aparicio. Además de colocar 3 corredores entre los 3 primeros. Así que, bueno, también un buen papel del equipo Burgos. Y en Portugal también cabe apuntar en el GP Internacional Torres Vedras Trofeo Joaquim Agostinho. También la victoria de Caja Rural con Ruiz Saular, con el venezolano, además de llevarse 2 etapas, una con David González y otra con el propio Aular. Así que un buen botín para los equipos más modestos españoles. Pues sí, que les vendrá muy bien por todo aquello del Top UCI y las invitaciones. Y hemos dejado para el final la clásica de Terras de Lebra, pues antes queríamos dar paso a nuestro invitado de hoy, José Lorente. Bienvenido de nuevo a casa. Qué ganas teníamos de charlar contigo. Hola David, hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Oyentes, bueno, sí, hacía ya un tiempo que no venía por aquí. Tampoco tenía nada especial que contar, ¿eh? O sea, que no habéis perdido nada en estos meses, pero bueno. No me lo creo. Sí, yo soy como Landa, me pasan cosas normalmente, pero bueno, que no me ha pasado nada así extraño. Bueno, ahora contaré que algunos sí que iba a pasar últimamente, pero bueno, que contento de volver y echar un ratillo con vosotros y nuestros oyentes, claro. Pues decía que habíamos dejado para el final la primera edición de la clásica Terras del Ebro, que es una carrera 1.2. ¿Qué falta hacen en España carreras así para foguear, ¿no?, sobre todo los corredores, ¿no? Porque recordar que estas carreras se pueden competir equipos pro, continental e incluso amateurs, y eso es muy bueno y muy rico para todos. Es una carrera que se ha disputado hoy, que ha salido de Damposte y ha llegado al Monte Caro. La victoria ha sido para Abel Baldeston, el corredor de Ullastrell. Otra más para Caja Rural, vaya semanitas que lleva. Y me pregunta para José, si alguna vez había subido al Monte Caro o había, bueno, le había tenido la intención, lo conoce, porque son 13,8 kilómetros al 8,7%. Y la verdad es que lo he visto por Eurosport, la subida preciosa. Y yo creo que la Volta a Cataluña siempre ha tenido alguna intención de subir. Y no sé si Guillem habrá visto las imágenes y ya la tendrá apuntada para la Vuelta a España. Pues mira, no la conocía. La zona de la zona sur de Cataluña,
Pues bueno, no es una zona donde haya subido demasiado, me quedo siempre más en Castellón, la zona media, el Maestrazgo y demás, pero hasta arriba no había subido. Y lo que tienen estas carreras de un nivel un poco más inferior en cuanto a categoría es que se suelen atrever con cosas que a lo mejor una gran vuelta así de buenas a primeras no se mete. Yo aquí en mi zona, pues ya hemos hablado mucho de Segar, de la frontera y demás, todo esto en carreras aquí de pequeño nivel sí que se suben mucho. Y tienen que pasar estas cosas para que una gran vuelta, o ya sea la Volta en este caso, o cualquier otra carrera de mucho más nivel, se atreva. Tienen que pasar dos o tres ediciones de estas carreras para que un organizador así un poco tope gama se atreva con estas cosas. Es un perfil muy bueno para lo que en la Vuelta a España, por ejemplo, se suelen ver. Y bueno, pues no tardará mucho en caer, ya lo verás, como ya lo veréis como de aquí a nada se postula como final de etapa, sobre todo, pues igual que aquí el Miserat en la Vuelta a Comunidad Valenciana, que se realizó a principios de año. Son puertos que, bueno, pues que están ahí, los lugareños los conocen, pero bueno, esto siempre es un banco de pruebas y luego ya vienen pues los gordos, ¿no? Las carreras gordas a enseñarlo y a descubrirlo, ¿no? Que es lo que suele suceder. Pues ya hemos dado entrada al episodio y ahora lo que nos espera es pues la experiencia de José Lorente los dos días que ha estado visitando el Tour. Luego haremos el balance de la segunda semana de la carrera y por último cerraremos con los apuntes del recorrido que tenemos por delante la última semana. Muy bien, pues ya sabéis que nos gusta invitar a José Lorente a que nos cuente sus aventuras ciclistas y hemos querido bautizar este momento como el rincón de José Lorente. Es decir, que José, las próximas que vengas a explicar aventuras, sabes que vas a tener un rincón, ¿no? Este rincón. Y es que este fin de semana estuvo en el Tour de Francia y me parece que hay buenas historias detrás de esos dos días. José, cuéntanos qué hiciste, a quién viste, el ambiente, las dificultades, las sensaciones. Es decir, déjate ir, José. Si veis que me enrollo mucho, me hacéis así aspaviento y me cortáis, que yo me empezaría a quedar. Tú tranqui. Tú dale. Bueno, esto ha sido una de... Bueno, primero, mola el nombre. O sea, que yo recuerdo cuando estaba en servicio militar, estábamos en un barco y tenía... Yo me fui, conforme fui cogiendo meses de mili, me fui metiendo más hacia adentro las literas hasta llegar al final. Y aquello le llamaban el rincón de Pepe, ¿no? Que es donde estaba yo allí escondido para que, bueno, para escaquearme de las guardias y demás. En fin, esto me ha recordado a aquellos tiempos. Pero bueno, el nombre es muy chulo. Bueno, esto de irme a altura ha sido una locura porque me cargué la bici en el coche, me cargué mi neverita con todos mis víveres y mis enseres y mis cosas y me arreé para allá solo el viernes de madrugada y llegué a... Bueno, mi primera meta era Po, que fue la llegada del viernes del Tour, pero yo quería subir un puerto antes. Entonces, directamente desde mi casa, cogí las 6 horitas de coche hasta la zona del Col de Espandelles y allí pues me bajé con la intención de subir Espandelles. Os recuerdo que Espandelles es un puerto que... Yo creo que se subió por primera vez en el Tour del... Por primera vez, mira, hablando de estas cosas, es por primera vez en una gran carrera, por supuesto. Uh-huh. En el Tour del 22, que es aquel famoso descenso en el que se cayó Pogacar y Vinegar lo esperó a Pogacar, que luego al final pues creo que era un etapón, porque creo que subían el Obisque, luego era el Espandelles y acababa en... Pues no sé si era Utacam, me parece, no recuerdo. En fin, es un puerto muy chulo, muy estrecho, carreterita muy estrecha. Por el lado en el que yo subí, el lado que se llama de Ferreirés, creo que se llamaba así, perdonad mi francés inexistente, total. Es un puerto de unos 10 kilómetros que viene a sacar una media del 8 y pico%. O sea, es muy machacón. Es prácticamente todo el rato, todos los kilómetros al 10. Bueno, lo que yo no contaba es que este viernes salió muy malo de tiempo. Yo llegué allí sobre las 11, todo decepcionado porque estaba lloviendo, había mucha niebla, esto está en Occitania, es alta montaña, y ahí estaba yo con mi coche en un pueblo minúsculo, metido dentro con mi bicicleta, mi nevera y todo allí, después de mis 6 horitas de coche,
Y dije, va, esto lo tenemos que hacer, aunque esté lloviendo y aunque haya niebla y lo que sea. Entonces, nada, cogí y, bueno, esto aproveché, claro, para cambiarme, pues yo iba vestido de normal, ¿no? Con ropa de deportiva y no llevaba la ropa de ciclismo y me metí en un cementerio que había allá al lado y allí, sí. Y dentro del cementerio que tenía como una caseta, una entrada, allí me llevé una de mis sillitas y allí me cambié y tiré para arriba. Inconsciente, porque no hacía tiempo para subir el Espandelles con esas condiciones climatológicas, pero bueno, allá que me fui, subí, y es un puerto muy bonito de verdad, ¿eh? Si alguien de los que nos está oyendo lo conoce o tiene opciones, que se vaya y lo haga desde este lado. El otro lado va a parar justo al inicio del Obisco, o sea que está en esa zona tan chula de los Pirineos. Por el camino, pues, vacas, cabras, ovejas, o sea, animales de dos patas no vi ninguno, pero de cuatro vi un montón. Ni un solo ciclista, José, ni un solo ciclista te cruzaste. Pero si estaba lloviendo, ¿quién va a ir por allí? un loco. Ya, sí, y nada, pues, sí que es verdad que cuando llegué arriba, que no me lo creía porque te va marcando los kilómetros, ¿no? Kilómetro tal, a tanto por ciento, kilómetro 3 al tanto por ciento, y de repente en el kilómetro 8 ya no pone más carteles y es que el 9 no está porque se ve que a lo mejor alguna cabra le habrá pegado un viaje o algo, yo creo, o las vacas que son gigantes, las vacas esas son como un coche de grande, yo creo que además se ponen cruzando en la carretera y te miran y no hay, o sea que no te hacen ni caso, tú tienes que esperar a que el animalico pues se aparte y te dejen pasar. Cuando llegué arriba sí que es verdad que mientras estaba yo y todo flipado allí, llegó un chaval joven desde el otro lado y detrás se ve que venía su padre y bueno, nos hicimos unas fotillos allí. Nosotros, yo le hice una foto a ellos me hicieron a mí y luego me tiré para abajo. Menos mal que llevaba un chubasquero que me había dejado mi hermano porque me salvó la vida el chubasquero. Porque si ya subiendo pase frío, bajando ya ni te cuento. Así que yo bajaba camino al cementerio, pero vamos, digo, pero a tumba abierta, pero que me voy para dentro del cementerio. Nada, una vez en el cementerio, pues bueno, me volví a cambiar. Y sin pausa, porque iba con el tiempo muy justo, me volví a meter en el coche y me fui para Po, para ver la llegada. Llegué a Po y también lo mismo, me bajé, cogí la bicicleta y me fui en bici a ver la meta, ¿no? Pero bueno, al ir en bicicleta no pude arrimarme demasiado, lo que fui irme a la zona de buses y me encontré con Víctor Hugo Peña, no sé si lo recordaréis. Víctor Hugo Peña era un ciclista que compartió con Lance Armstrong. Y tenemos un vínculo, y es que, bueno, sabéis que yo hago los carteles del podcast de Pedal Vintage, y le dedicamos un podcast a Víctor Hugo, y bueno, pues al decirle yo quién era, él le pregunté si había visto el cartel y me dijo que sí, que le gustó mucho, le puse una aleta de tiburón, porque a él le apodaban el tiburón, un croner muy bueno, fantástico y un gran gregario, pero me dijo, José, perdona, pero no puedo hablar contigo mucho rato porque él está cubriendo algún medio de comunicación y me dijo, aquí hay que meter muchos codos para luego poder hacer una entrevista, que por cierto vi pasar... pues yo creo que era Van Hills, que venía hecho un cromo, se ve que se pegó una toña allí, yo creo que fue la caída esa con Capiot, bueno, llevaba sangre en la boca, rascado por todos lados y además creo que luego le sancionaron o algo, no sé si... Sí. Y bueno, pues eso fue, digamos, el primer día, el tema de Espandelles. Insisto en que si de verdad alguien se atreve a ir por allí o tiene ocasión y no llueve y hace niebla, pues es un sitio muy bonito. Al día siguiente ya nos tocaba el plato gordo, que era subir el Tourmalet. No imaginaros nada. Hice la misma operativa. Me cogí mi bicicleta, la metí en el coche, me arrimé a Luz San Sever y de allí para arriba. No había estado nunca por allí y fue un ambiente fantástico porque había miles y miles de ciclistas, el Tourmalet lógicamente estaba cerrado al tráfico, y para allá que nos fuimos, es impresionante la cantidad de ciclistas que vi allí. Yo, de eso sí, vi miles de ciclistas y me adelantaron casi todos, porque yo quitando uno que iba en una bici plegable, que le pude echar el guante, los demás me adelantaron absolutamente todos. Es interminable el Tourmalet, pero lo más chulo de todo me pasó arriba. Arriba, ¿sabes que está la estatua aquella gigante allí en honor al ciclista aquel que subió el primero? Y es que, por cierto, que la estatua se ve que en invierno se la bajan al pueblo para que no se destroce y luego en abril hacen como una especie de romería y la suben allí. Pero bueno, digo yo que la subirán porque si tienen que subirse los 18 kilómetros a cuestas con la estatua, pues
Pero bueno, cuando yo me arrimé a los últimos 200, 300 metros de Tourmalet son durísimos, ¿eh? Y llegas ahí, bueno, imagínate, ya es torrija perdida. Y había muchísima gente, tanto que tuve que echar pie a tierra cuando yo ya tenía visión de la pancarta prácticamente. Claro, yo quería, lo que quería era cruzar la raya, porque claro, es que si no cruza la raya es como si no tal, ¿no? Y entonces yo llegué arriba y vi que estaban montones de bicis aparcadas allí, en doble, así, una encima de la otra, en los lados. Y justo donde estaba la rayita, no había ninguna. Y dije, uy, pues bueno, aquí que la pongo. Y la puse. Y entonces quedaba una rueda, digamos, en un lado y otra rueda en el otro y la raya por medio. En estas que vino un gendarme de allí y en francés me empezó a hacer aspaviento. Yo qué sé, yo no entendía nada. Si ya iba, yo iba medio zombie perdido. O sea, el hombre allí, guas, 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 haciéndome... Yo no entendía nada. Total, que al final entendí que él quería que la bici estuviera o aquí o allá, pero no en medio. Y entonces pues yo cogí la bici y la dejé un poquito más para allá y andando me pasé al otro lado. Me hice mis fotos ahí, mis vídeos, mis chorradas, y cuando volví para atrás el gendarme no me dejaba pasar. Era como una frontera, o sea, no podías pasar la línea. Y yo le decía, pero que me deja la bici en el otro lado. Y aquel, no, que no, que no. Y no me dejó pasar el tío. En un renuncio. ¿Cómo se soluciona? Pues nada, en un renuncio me colé y pasé, pero era muy curioso porque ellos se ve que ante esa multitud de gente lo que hacen es, la gente que sube de un lado no la deja pasar al otro y los hacen volver para atrás. Ajá. Entonces no te dejan pasar nunca al otro lado. Y ponen una valla de humana, digo, se ponen ellos. Después de este ligero susto, bueno, imagina, para mí hubiera sido un contratiempo absoluto, ¿no? Quedarme allí con la bicicleta en un sitio. Y luego cuando me bajé un kilómetro ya me posicioné y pude ver la carrera, ¿no? Estuve esperando muchas horas, lógicamente, y pude ver la carrera. Y al lado mío había unos asturianos junto con unos riojanos y gente del País Vasco, y se habían dejado a uno allí, que no le habían dejado pasar. Y se había quedado lo mismo que le había pasado a mí, y el tío no Ostras. Tenía bicicleta, se había bajado andando, protestando que sabe de que la bicicleta la tenía arriba y que no le dejaban cogerla, y bueno, hubo un momento de tensión. En fin, nada, es un espectáculo poder subir un puerto de estos en carrera me refiero en el Tour, y me sabe mal decir esto porque estamos aquí en España, pero la magnitud que tiene el Tour de Francia no la tiene el Giro ni la tiene la Vuelta a España en cuanto a masa social, por así decirlo, ¿no? Ya. Es una, yo nunca había ido al Tour, ¿eh? Este año precisamente he estado en el Giro y en el Tour, en los dos sitios. Posiblemente a lo mejor vaya también a la Vuelta, pero lo que yo he visto allí no lo había visto nunca. Es una cosa espectacular, muy recomendable. Y luego, pues bueno, pues si te posicionas en un sitio estratégico y bien, pues ves. Pero un montón de kilómetros de ascensión, porque el Tourmalet tiene una zona muy alta, ¿no? Son 2000 y pico metros, donde allí no hay árboles ni nada, y puedes echar una mañana y estupenda, sobre todo con el ambiente. Además, ves pasar cada uno. Vi subir a uno que iba en una bicicleta, pero el tío llevaba encima un colchón, una hamaca y una tienda de campaña, todo enganchado. Yo no sé, y el tío iba para arriba. Luego pasó uno también con una bici con piñón fijo. ¡Ostras! Iba con un maillot de estos de lana, de amarillos, de aquellos... o sea, el tío iba muy, 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 muy antiguo, ¿no? Y él también tenía cara antiguo, no llevaba ni casco ni nada. Iba el tío, y lo divertido el tema es que con un piñón fijo es imposible subir esas cuestas. Y él lo que hacía era pedir a la gente que lo empujaran, y yo creo que no dio ni una pedalada en los 18 kilómetros, porque conforme pasaba lo empujaba uno, lo empujaba otro, y así hasta arriba. Luego lo vi bajar. La bajada es un espectáculo, ¿eh? Cuando termina la carrera, bueno... vi pasar al grupito de escapados, ya todo el mundo esto sabrá el desarrollo de la carrera, y tengo una cosilla que yo quiero creer que fue así, igual en mi animosidad lo vi así, o me distorsionó ya la altitud, la falta de oxígeno, pero bueno, en el grupito de favoritos venía Pogacar muy pegado a mi lado, a la parte derecha, subiendo, y venía muy cerquita de mí, y cuando pasó a mi altura le dije... ¡Poggi! Y me miró y me vio el maillot y me sonrió porque yo iba con el maillot y la gorrita de la Bickler. La voy a enseñar, aunque esto sea un podcast, pero bueno, nosotros no estamos viendo, y la voy a enseñar aquí. La gorrita de la Bickler. ¡Qué buena! Y os prometo que me miró y se sonrió.
cuando me dio, pues diría, este notas también. Estoy mimetizada con el tema de la bicicleta. Bueno, muy chulo. Tuve la suerte de tener a mi lado a dos auxiliares, porque los coches de los auxiliares van parando donde pueden, y allí había un pequeñito hueco, y paró Sudal y el 1X. Y justo el de Sudal, en el coche escoba, venía... ¿quién fue el chico este que abandonó? Verbaeken, era, creo. Pues justo lo bajaron del coche escoba, allí delante de mía, llevaba la mascarilla puesta, cosa que luego ya supimos que en el Sudal hubo un conato de infección, COVID, de algún virus o alguna cosa. Él bajó del coche escoba con la mascarilla ya puesta, y la verdad es que traía muy mala cara. Se metió en el coche del auxiliar y se fueron. Y el del 1X, el chico estuvo allí conmigo pues casi 2 horas sentado. Iba el hombre con una sudadera negra y capucha y con el calipandio que cae ahí. Y nada, estuvo allí para nada, porque ninguno de ni Magnus Cork iba escapado, ni nadie cogió bidones. Solo le llegó a dar el bidón a Christoph, que venía atrás con la grupeta de Cavendish. Y bueno, pues así luego nos bajamos. La bajada es un espectáculo, porque conforme la carrera termina, pasa ya la bandera verde, ya puedes bajar. Y todas las bicicletas se tiran en tropel para abajo, pero en tropel, wow. En tropel, ¿eh? Que eso da terror, y bajar allí, con toda esa marabunta, un pelotón infinito, porque por más que tú corras y adelantes a 200, te adelantan otros 200 a ti, y es una cosa espectacular. Llegué abajo, que cuando llegué a la primera zona que pude pararme, no me podía mover de la bici, tenía los brazos agarrotados. Los dedos no me dolían tanto que no podía quitarlos del manillar, y no podía hacer ni el baile de los pajaritos con los codos ni nada, porque me tiré así casi 45 minutos en esa posición. Claro, vas frenando mucho porque hay muchísimos corredores. En fin, una aventura impresionante que tuvo su colofón el propio domingo, cuando decidí volver ya para casa, ¿no? Ya. Y en vez de coger la carretera habitual, me metí con el coche por el Obisk. Y pude contemplar ese pedazo de puerto también en coche, que es terrorífico en cuanto a sus barrancos. Yo no he visto unos barrancos tan altos y tan poco protegidos en cuanto a la carretera, que es un bordillito minúsculo, y son cortados, pero gigantescos, enormes. O sea, yo cuando bajen el Obisk y Perico diga, cuidado con esta bajada, ¿qué tal? Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Y nada, llegué a casa justo a las 2:30, me pegué una buena pancha de coche, porque tenía muchas cosas que hacer, tenía que ver la etapa, tenía que ver la exhibición de Pogacar, tenía que ver Alcaraz, tenía que ver la Eurocopa y tenía que ver 2 o 3 encierros de San Fermines, así que... En fin, esto es lo que he vivido allí, una cosa espectacular. Tengo que decirle a Miguel Ángel que entre mi menú y mi nevera había 2 raciones de paella que fueron convenientemente ejecutadas en distintas horas de estos 2 días. Y además, vas viendo un poquito lo que es una jornada de ciclismo, lo que te hace falta en cuanto a ropa, en cuanto a protección solar, comida, bebida. Bebía agua de los regueros que caían del Tourmalet, porque a mí se me acabó el bidón de agua y allí no hay fuente ni hay nada. Ahí la gente iba muy preparada, yo no llevaba nada. Llevaba un bidón chorra pequeñito, y de los regueros esos que caen por la montaña, pues yo ponía ahí, la gente me decía que va a coger cagalera, no sé qué. Digo, pues es que me voy a morir de sed. Y, en fin, muy divertido. Me lo pasé muy bien y espero poder repetir experiencia en el Tour, o en la Vuelta, o el Giro me pilla más lejos, en un día de carrera y poder irme con la bicicleta. Muy bien, José. Pues, como siempre, toda una aventura, que a mí siempre me encanta escucharla, porque ya que uno no la vive, como mínimo, tú haces que la vivamos. Y te agradezco un montón que te hayas pasado a contarnos una. Y oye, si vas a la Vuelta a España y hay aventurilla, ya sabes. No solo la Vuelta a España, ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir cuando quieras. Pero lo de la Vuelta a España ya queda dicho. Si vas, te puedes venir a juntarnos con Miguel Ángel y conmigo y a contarnos esa aventura. Que la verdad es que tiene tela. ¿Has visto, Miguel Ángel? En la frontera abajo hay paella y en cambio en Espaldeñas hay un cementerio. Es decir, que vaya diferencia. Por eso hay que ir a la frontera, que está un pendiente, y lo digo en podcast para, y con José
en el podcast también para que todo el mundo lo escuche, que hay una paella pendiente allí. A ver si algún día podemos hacerlo. Está Ojalá. Apuntado y además es que os prometo que lo he hablado con el tío de allí, el dueño del restaurante, porque tengo relación con él y el hombre me ha dicho que por supuesto que cuando quiera. Además es que tengo buena amistad, es un hombre muy mayor que tiene vida ciclista impresionante, conoce a todos, tiene una memoria, tiene 86, 87 años, el tío tiene una memoria que se acuerda de todo, me cuenta cosas de Van Impe, de Merckx, y ha viajado por toda Europa viendo carreras, y estuve un rato con él hablando y bueno, era impresionante, y ya salió el tema este, así que esto está ya hecho. Qué bueno. Muy bien, pues nada, José, nosotros vamos a continuar con el balance. Aquí se cierra el primer rincón de José Lorente. Qué guay, ¿eh? Bueno, os he pegado una chapeta buena, ¿eh? Que me he enrollado ahí, que digo, madre mía. No, pero bueno, espero que sea... Ha habido veces que ha sido más largo, José. Yo creo que te has mesurado bastante, ¿eh? Sí, ya es que todavía no estoy recuperado. Yo me tomo el pulso y todavía esto no... todavía no me he recuperado el Tourmalet. Por cierto, me tiré igual 2 horas y pico subiendo el Tourmalet, para que nadie se piense que soy un machaca, ¿eh? Que, ¿Lo tienes en Strava controlado para el récord? Sí, bueno, el récord de los más lentos. Quitando el de la bici plegable, creo que bueno, espero. Estaremos ahí, porque es que el de la tumbona y el colchón me ganó el tío. Ay, señor. Bueno, pues nada, es lo que pasa de subir sin entrenar al Tourmalet. Bueno, José, un abrazo. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Gracias a los dos y a los oyentes. Gracias. Chao. Gracias, José. Pues continuamos con el podcast y después de la visita de José Lorente, que siempre se agradece, Miguel Ángel, si te parece, vamos ya con el balance de la segunda semana. Y igual que empezamos la semana pasada, me gustaría ya, así a bote pronto, impresiones generales sobre esta segunda semana del Tour, Miguel Ángel. Sin entrar en mucho detalle, sino impresiones generales. Sí, sin hacerte spoiler. Bueno, no, la segunda semana, pues se puede decir, ¿no? Que se ha decantado un poquito en la balanza, ¿no? Para Tadej Pogačar, ¿no? También ha habido algunas pérdidas importantes, como la de Primo Roglic, que abandona la carrera. La de Juan Ayuso también es una baja importante, ¿no? Que estaba en el top 5, ¿no? Y pues, bueno, en definitiva, ¿no? Que ahora lo vamos a ir desgajando, pero bueno, un tour más de cara para Tadej Pogačar, se puede decir, aunque el tour, como se suele decir, es el tour, ¿no? Hasta el último kilómetro todo cuenta. Y bueno, el resto, pues, a ganar esas posiciones, ¿no? Hay mucho, mucho escalón entre el podio y los del top 5 y el top 10. Así que, bueno, salvo sorpresa, creo que ya tenemos un poco más o menos para la última semana el esquema de carrera hecho. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que habría que mirar ese escalón que tú dices, cuánto hace que no se produce, porque es una burrada. Lo que ha pasado esta segunda semana, sobre todo en las dos etapas, ¿no? Digamos, en las dos etapas del fin de semana, donde hemos visto dos exhibiciones de Pogačar, y eso ha hecho, por lo que tú dices, ¿no? Que al final se agranden las distancias. Pero bueno, vamos a repasar primero esa general, cómo ha quedado, para que quede constancia. Tenemos primero a Tadej Pogačar, a 3.09 Jonas Vingegaard, a 5.19 Remco Evenepoel, a 10.54 Joao Almeida, cuarto. A 11.21 Mikel Landa, quinto. A 11.27 Carlos Rodríguez, sexto. A 13.38 Adam Yates, séptimo. A 15.48 Giulio Ciccone, octavo. 16.12 Derek Gee, noveno. Y finalmente a 16.32 Santiago Buitrago, décimo. La semana pasada comentábamos que había Tour. Tú comenzaste tu intervención diciendo hay Tour. ¿Cómo está su opinión ahora? ¿Hay Tour, Miguel Ángel, o ya nos podemos olvidar? Sí, bueno, Tour hay, ¿no? Eso,
Lo que pasa es que es un tour ahora diferente, ¿no? Porque ahora, bueno, antes esperaba el ataque de Jonas Vingegaard, ¿no? Que pasase de esa faceta más defensiva a una más atacante, y ahora se espera que vaya la desesperada, ¿no? Porque realmente quitarle 3-0, 9 a Tadej Pogačar, salvo desfallecimiento del esloveno, lo va a tener realmente complicado. Queda también, aún así, repito, que queda recorrido de sobra para poder hacer daño, que ahora al final del podcast lo repasaremos, ¿no? Esas últimas etapas, que hasta el final, hasta la última etapa, hay sitio para sacar tiempo, ¿no? Pero se tiene que ver un cambio de sentir en la carrera, ¿no? Pogačar un poco más justo, un Vingegaard con un puntito más, y otra cosa también, ¿no? El equipo. Y el equipo UAE está arropando mejor a Pogačar en montaña, aun con todas las polémicas que tienen, ¿no? Pero al final lo acaban solventando, más que Bisman. Entonces, está muy difícil, pero obviamente si hay alguien que puede desbancar a Pogačar, ese es Vingegaard también. Así que habrá que darle, pues, ese voto, ¿no? De decir, por lo menos lo va a intentar. Lo que dice Vingegaard, lo que dijo ayer y ha repetido esta mañana, es que todavía hay una oportunidad para nosotros. El Tour aún no ha terminado. Hemos visto en los últimos años que de vez en cuando tiene un mal día, y eso se refiere a Pogačar. Tenemos que esperar eso ahora. Entonces, tal vez podamos resolverlo. Pero, por supuesto, si puedes mantener este nivel, será muy difícil para mí y para el equipo. Eso es lo que dice Vingegaard, ¿no? Al final, acuérdate que Visma siempre hablaba de esa tercera semana, ¿no? De que confiaban que llegando a la tercera semana pudieran hacer cosas. Es decir, que yo creo que sí que tienen un plan. Lo que pasa es que también he podido leer que no esperaban perder tanto. Es decir, igual que en la primera semana no esperaban perder tampoco, en la segunda no esperaban perder tanto, ¿no? Y a lo mejor les va a costar más, porque es lo que tú dices. Hay que ir a la desesperada. También se habla de la última crono. Se dice que es más favorable a Pogačar que Vingegaard. Pero fíjate, si al final se cambiara lo que tú dices, me ha gustado mucho eso, el sentir de la carrera, un Vingegaard que fuera en progresión ascendente, yo creo que las últimas cronos del Tour siempre son para corredores que están, primero, en buena forma y, segundo, con la moral por las nubes. Entonces, quizás también le podría ir mejor a Vingegaard que Pogačar. Lo digo por aquello de decir, bueno, es que está a 3.09 y vamos a meterle medio minuto más por la crono. Yo no iría tan rápido. No, porque si se le da la vuelta a la carrera, cuidado si se le da la vuelta a la carrera. A ver, que hay que ser sinceros. Visto lo que hemos visto, ahora mismo no dirías tú, voy a coger 1.000.000 de pesetas y lo voy a... De pesetas, madre mía, qué viejo que soy. Vamos a coger 1.000.000 de euros y lo vamos a poner a apostar a Vingegaard, porque con lo que hemos visto diríamos, parece imposible, ¿no? Pero es lo que tú también has dicho, hasta que no se llega a Niza, iba a decir a París, hasta que no se llega a Niza, pues no se ha ganado el Tour de Francia. Total, no, y que te compre el argumento de que Vingegaard es muy buen fondista, acaba muy bien la tercera semana, acaba muy bien las carreras, y Pogačar es humano. A Pogačar le hemos visto, sin ir más allá, en la pasada edición del Tour, como en la última semana, le cae la minutada que le cae. También es otra circunstancia, lo sé, otro momento, vino de esa lesión y tal. Pero que bueno, que lo más seguro, si hablamos un porcentaje, para mí está 80-20 que Pogačar se lleva el Tour. Pero a lo que me refiero es que, se puede, hay terreno para ello, y Vingegaard, pues bueno, parece por las declaraciones que has leído que lo confía todo a que tenga un mal día, ¿no? Y ese día puede llegar, pues sí, es un poco azaroso también, ¿no? Porque perfectamente puede acabar la carrera igual de sólido que la empezó. Pero veremos, ¿no? Lo que sí que promete parece ser ese espectáculo, ¿no? Con estos dos. Uno, aunque sea líder, va a ir a por más, eso lo tenemos claro. Y Vingegaard tiene que ir a por más, porque si no, no va a ganar el Tour. O sea, no le queda otra. ¿Sabes qué pienso? Que creo que en la etapa número 15, Visma se precipita. No digo que no tenga que hacerlo, cuidado, a entenderme. Creo que se precipita en el hecho de que ellos no pensaban atacar en esa etapa. Es decir, cuando ellos empiezan el Tour de Francia, creo que tienen las dos primeras semanas totalmente a la defensiva, a intentar perder el mínimo tiempo posible, y luego en la tercera semana al ataque. ¿Qué pasa?
En la etapa 14 viene el recital de Pogačar y ellos supongo que dicen, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que dar un golpe de efecto a esto y yo creo que en ese sentido se precipitan a la hora de atacar y luego, claro, cuando uno se precipite y todavía no está del todo preparado, es cuando te cae más. No sé si tú también crees que eso ha podido suceder. Sí, yo creo que al final es lo que estás comentando. Es verdad que en el tour al final se magnifica todo, ¿no? Tanto lo deportivo como lo extra, ¿no? Y es verdad que también, por ejemplo, esta semana se está viendo muchas críticas a que si Vingegaard es conservador, que si no ataca, qué tal. También Pogačar está haciendo ese juego sucio, entre comillas, ¿no? Me explico, ese juego mental de declaraciones post etapa en el día de descanso, ¿no? Que hablando que si uno tiene más huevos que el otro, no sé qué, no, o sea, está un poco poniendo ante la opinión pública a un Vingegaard que desde mi punto de vista no es así. Vingegaard no es conservador, ha demostrado muchísimas veces que ataca desde donde haga falta, sin ir más lejos, la pasada Vuelta a España hizo varios ataques desde lejos, ¿no? Pero bueno, la situación que se le ha dado, entiendo que lleve esa faceta más conservadora, ¿no? Entonces, lo que iba, que al final, pues sí, que se está jugando un poquito a este juego y quizás se precipitaron, pues posiblemente. Posiblemente porque, bueno, también te digo, se precipitan porque ya Vingegaard empieza a perder cuerdas. Si hubiese llegado tan justo de tiempo como en la primera semana, sabemos que no hubiese atacado, vamos, yo creo que clarísimamente, ¿no? Pero bueno. Sí. Luego volveremos a esa etapa 14, volveremos a esa etapa 15, pero antes continuamos desgranando un poquito las preguntas que nos hacemos. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿estamos ante el mejor Tadej Pogačar de su carrera deportiva? ¿Tú crees? Yo creo, David, que sin ninguna duda. También se le está poniendo, y no es por quitarle mérito, porque es un corredorazo, ¿no? Es un tío que es capaz de ganar Tour de Flandes y Tour de Francia, con eso se dice todo, ¿no? Pero es verdad que también se le está poniendo una temporada en bandeja para poder hacer historia, porque el Giro de Italia ya vimos, pasó lo que pasó. Después, de cara al Tour, Vingegaard tiene ese contratiempo, iba a ir, ese accidente que perfectamente pudo haber acabado con su vida, ¿no? Entonces, también que eso, pues, oye, eres Tadej Pogačar y sacas provecho como lo haría cualquier otro, ¿no? Que no es a modo de crítica. Pero es un poco eso, ¿no? Que se mezclan, que él seguramente conozca más su cuerpo de lo que lo ha hecho temporadas atrás. Y por qué no decirlo, que la derrota del año pasado en el Tour le ha servido, ¿no? Para llevar un tempo en su forma física diferente, seguramente. Y eso, a eso se le ha juntado pues todo lo que hemos comentado, que a Visma este año le ha mirado un tuerto, por ejemplo, ¿no? Porque han tenido muchísimos lesionados. Y pues en definitiva, que no quiero abrir el melón de la Vuelta a España, pero es que yo soy Pogačar y después del Tour me presento en la Vuelta, que no estará Vingegaard y puedes hacer el hat-trick o el triplete histórico. Pues el melón está abierto y le han preguntado hoy le han preguntado. Es decir, en relevo.es han podido entrevistar a Pogačar y solo he podido encontrar justo esta pregunta. Le han preguntado, ¿es al 100% imposible verte en la Vuelta? Eso le han preguntado a Pogačar. ¿Y qué ha dicho Pogačar? Dice, al 99% diría. Eso sí, este año será así. El año que viene hay muchas posibilidades de que vaya a la Vuelta. Y le ha guiñado un ojo. Es decir, que ahí queda un 1% de posibilidades. Es decir, no ha dicho que no, seguro, Miguel Ángel, pero vaya, yo opino lo que tú. Yo me voy a la Vuelta a España, ya he ganado el Giro y el Tour, ¿qué me van a decir si pierdo la Vuelta a España? ¿Me van a decir algo? No me van a decir nada. Y si la gano, bueno, a la historia no, ya monumento. Totalmente, es que está en la temporada idónea para hacerlo, que sí, que si va el año que viene la puede ganar también, pero ya sabemos, y yo creo que él es perfectamente consciente, más que nosotros, ¿no?, de lo que podría conseguir. O sea, sería un hito histórico, ¿no? Un corredor, de auténtica leyenda, ¿no? Si consigue hacerse con el Giro, Tour y Vuelta. Yo personalmente creo que de ganar el Tour irá, y si no va, me lo tomaría como un chasco.
Es que además estoy viendo los días de competición que tiene y tiene 46 días de competición más 6 más 52. Sí que estoy repasando así muy rápido los días de competición. De momento veo que el año que más, 2021, hizo 60 días de competición, 62 días el 2019. Es decir, parece que este chico no ha llegado a 70 días. Pero oye, Valverde hacía 90, ¿eh? Y no le pasaba nada y seguía ganando. Es decir, que yo me iría de cabeza y además que sería una historia, otra historia para vivir en el podcast. Es decir, que estaría muy bien, la verdad. Totalmente. ¿Qué ha dicho Pogacar? Pogacar, después de la etapa 15, dice: nunca esperé este resultado después del inicio de la segunda semana. Estoy contento con mi forma, pero lo pasé mal. También hacía mucha calor, siempre he tenido problemas con el calor en mi carrera, pero el equipo me ha ayudado mucho a refrescarme. Respecto a esas declaraciones, creo que dos hachazos que ha dado en Pirineos no contemplarán que fueran demoledores, ¿vale? Es decir, lo pasó mal y yo creo que otra vez otro aprendizaje, y el aprendizaje fue en la etapa del miércoles, si te acuerdas, aquella que ataca Pogacar y que al final Vinegar le recupera y al final le gana la etapa, y según parece fue porque se despistó un poco con la bebida y la comida. Y por eso aquí lo remarca mucho, ¿no? Es decir, que además le cuidaron y todo. Es decir que, bueno, esa es la historia que nos cuenta Pogacar. Y la pregunta que yo te haría, ahora que entramos en la tercera semana, si tú fueras Pogacar, ¿qué harías? ¿Seguir atacando la tercera semana o guardarte detrás de Vinegar porque la diferencia ya parece que es cómoda? Pues, bueno, para empezar, creo que esa etapa fue engañosa, porque o por lo menos yo lo interpreté como un cambio de tendencia o un posible cambio de tendencia, ¿sí? ¿No? Porque además sabemos que Pogacar tiene mucho más punch que Vingegaard en las llegadas, aún así le ganó, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que me estás preguntando, pues perfectamente yo creo, o sea, que al margen de lo que yo haría, creo que lo que Pogacar va a hacer es que ya ha olido sangre. Yo creo que Pogacar ha olido sangre esta segunda semana y siguiendo el patrón lógico de su comportamiento y de su forma de correr, yo creo que va a seguir al ataque. No me queda ninguna duda. A lo mejor el equipo le para los pies en algún momento, ¿no? Y en vez de, pues, hacer un ataque de largo kilometraje, hace ataques más cortos, ¿no? Más cerca de meta, pero creo que eso no cabe duda. Yo no veo a un Pogacar a rueda toda la tercera semana, no sé tú, David, pero a mí, o sea, no me sale esa imagen. Sí, además le están diciendo que, a ver, ya están calculando cuántas etapas tiene que ganar para superar a Cavendish el récord, es decir, que ya sabes que la gente no está, a ver, la gente no está contenta. Esto es como Haruki Murakami, hay el 50% de la gente que lo quiere y el 50% de la gente que no lo quiera. Con Cavendish igual, el 50% de la gente que está contenta y lo otro que echa peste. Si están deseando, sobre todo los que echan pestes, que Pogacar consiga ese récord. La verdad es que son muchas victorias, pero lo que tú dices, ahora se pone, se saca dos victorias más de la manga y para adelante. Yo te diría una cosa, si Pogacar se vuelve conservador, me da que lo vemos en la Vuelta a España, mira qué te digo. Y si Pogacar continúa machacando, me da que nos podemos olvidar de la Vuelta a España. Eso es una teoría así que me acabo de inventar, ¿eh? Bueno, se tendrá que ver, ¿no? Pero sí, yo pienso, independientemente de su forma de correr, yo creo que tiene que ir a la Vuelta este año, es el año perfecto. No creo que se le dé otra igual, ¿eh? Por muy claro, bueno que sea, pero es muy difícil que se le dé otra como la de este año. Imposible, yo creo que va a ser imposible. La semana pasada hablábamos sobre la estrategia de UAE y dijimos que quizás estaban desaprovechando el músculo que tenían. Escuché el otro día a Machín decir que los que comentamos sus tácticas no tenemos toda la información y que quizás no sabemos que un día un corredor no está para ponerla en marcha y que se tiene que cambiar el plan. Hasta ahí podemos estar de acuerdo y es verdad, tampoco van a explicar quién se encuentra mal y quién no. Y diría que por eso, que tiene toda la razón. Pero me parece que cuando los planes se le envíen, UAE sí que está aprovechando el músculo. Y te pongo un par de ejemplos. Ejemplo, etapa 13, donde Adam Yates se filtra en una escapada y al final tienen que trabajar los otros por detrás. Y eso fue ya casi inmediatamente empezando la segunda semana. Es decir, Adam Yates metido en una escapada. Y el más claro, la etapa 14, cuando Adam Yates ataca esperando el ataque de Pogacar, aunque ahí hay que decir que tiene truco, porque parece que no estaba planeado. Es decir, que fue una cosa totalmente improvisada por Pogacar, que se ven muy claramente las imágenes
como se pone a hablar con Adam Yates, le dice algo y inmediatamente Adam Yates dice, pues venga, para adelante que me voy. Pero vaya, que les salió súper bien, porque la idea, según dijo Pogacar, era llegar hasta arriba y ganar el sprint la etapa, es decir, hacerse un Roglic. Vaya, a mí me parece que fueron valientes al final, aunque fue por culpa de Pogacar, les salió bien y ahora sí que se puede decir que UAE está aprovechando el músculo, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Y al final es que tener de líder a Pogacar fuerza al equipo de alguna forma a tener que ser valiente, ¿no? O sea, con el líder que tienes, jugar a ser conservador no casa, ¿no? No es un líder al estilo Roglic, por ejemplo, que sí que pues el famoso pancartazo, ¿no? De llevar a tu corredor hasta final, o lo que hacía Sky con Chris Froome, con G. Thomas, ¿no? Ese tipo de líder no lo es Pogacar, ¿no? Entonces, claro, tiene que jugar acorde al corredor que tienen, ¿no? Y desde ese prisma, más que UAE es valiente, pues creo que es un poco forzado por el líder que tienen, ¿no? Que les permite eso y que él busca eso, él busca el espectáculo. Al final, Adam Yates se está cumpliendo con las expectativas que teníamos. Sí que es verdad que en los primeros días, ¿te acuerdas? Se puso a tirar primero porque dijo que no se encontraba bien, pero ahora mismo está ahí como el mejor. Además, hay que ser muy bueno y estar muy bien para atacar donde ataca Adam Yates en la etapa 14, para mantener la distancia y esperar a que llegue Pogacar. Sí que es cierto que cuando llega Pogacar casi no le puede hacer ni un metro, porque Pogacar ya necesita una velocidad más, pero Adam Yates está haciendo un papelón. También, hoy iba a hablar de Joao Almeida, pero bueno, ya que estamos hablando, Joao Almeida también, las veces que ha tenido que trabajar, lo ha hecho y lo ha hecho bien, y a mí el que me está dejando flipar también el trabajo de Nils Politz, que se tiró toda la etapa tirando del grupo y tuvieron esa suerte porque, claro, yo creo que ahí tenía que entrar Tim Wellens y Tim Wellens pues tuvo un día malísimo y se quedó muy pronto. La verdad es que alucinante lo que te decía, ¿no? Cuando tienes la moral cogida al cuerpo, lo que puede sacar tu cuerpo de ti, ¿no? Nils Politz, qué tapón que se mete. Totalmente, ¿no? Y es que el fichaje de Nils Politz por UAE cuando el año pasado lo fichan de Borat, yo es que lo vi claro, digo, este es un fichaje tour, porque es una locomotora, ¿no? Y si encima ya pues le aplicas eso, que está en estado de gracia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y te sube pues al estilo Mikkel Bjerg el año pasado en el tour, ¿no? Que también decías tú, bueno, un supuesto croner, ¿cómo te está subiendo de esta forma? De verdad, pues son quizá pues esos momentos, ¿no? El equipo está lúcido, el líder está también bien y pues todo funciona. Ha sido irse Juan Ayuso y empezar a funcionar el UAE, ¿eh? No digas eso, Miguel Ángel. Oye. Espera. Antes de que alguien ponga algo en comentarios, es coño. Porque no, es que ya lo veo, es de broma. Te voy a decir que no eres el único que sea broma que lo ha dicho. Es decir, han hecho bromas sobre eso. Es decir, han hecho bromas en ese sentido de decir, oye, se ha ido Juan Ayuso, parece que se han acabado los problemas, que todo el mundo sabe dónde tienen que encajar. Bueno, yo no diría eso. Lo que pasa es que el equipo también quizás pecó de conservador en ciertos momentos, teniendo a Ayuso y Almeida. Y bueno, Almeida lo tiene en la cuarta posición. A Adam Yates lo tiene ahí en la séptima o la octava. Ahora la séptima. Y yo creo que ahí tendría que estar también, seguro que estaría Juan Ayuso. Si no estaría el quinto, estaría el sexto. Yo creo que UAE quería un all-in, ¿no? Es decir, arrasar. Y yo creo que por eso al final pasaron esas cosas. Oye, una cosa, hablando de Nils Politz, que dices tú que estaba muy machacón, estoy pensando en Visma y estoy pensando en el inicio de temporada de Jan Tragnik, que nos alucinó en algunos momentos también subiendo muy fuerte. ¿Tú no crees que a lo mejor eso habría que cuidarlo un poco más y que tuviera el punto? Porque claro, Jan Tragnik lo tenemos perdido. Ahora mismo no está ayudando en mucho tampoco a Vinegar y quizás echaría un Jan Tragnik de aquellos machacón tirando para arriba. Miguel Ángel. Sí, al final la calidad que tiene el equipo Visma te da para pensar eso, ¿no? Pero es que se junta todo. A lo mejor pienso, ¿no? A lo mejor vemos una mejor versión de Jan Tragnik esta tercera semana, por ejemplo, ¿no? Hay,
hay ciertos corredores que empiezan un poquito más flojita la carrera para acabar en el punto álgido cuando de verdad les hace falta, ¿no? O a lo mejor es el caso. Pero aún así, sí, yo creo que una versión como la de principios de temporada habría sido demoledora. Es que estaba en todas, ¿eh? Sí. Estaba en todas. Uh-huh. Sí, sí, pero bueno. Le hubiera venido muy bien a Vinegar, le puede venir muy bien. Nos pasamos otra vez por esa etapa 15 y ya hemos dicho que ahí vimos a un Visma que cambiaba los planes y decidía atacar. Fenomenal trabajo de Mateo Jorgensen en la subida final, aunque creo que al equipo le faltó un hombre más para dejar más arriba a Vinegar, porque al final se vio obligado, porque el ritmo de Jorgensen ya no era lo mejor, para atacar a 10,5 kilómetros de meta con Pogacar a su rueda. Vinegar estuvo tirando todo el rato con el viento que le iba, y el desgaste, y eso al final propició que Pogacar pues pudiera sentenciar. Pero yo creo que al final, yo creo que hay que aplaudir la valentía de Vinegar, el intentarlo. Y la pregunta es, ¿crees que con un Van Aert al 100% o un Kuss en su mejor momento, quizás la cosa hubiera sido un poco diferente en esa etapa? Pues no sé qué opinarás tú, David, pero bueno, con un Van Aert no lo sé, ¿no? Porque por muy al 100% que esté, lo que sí que tengo en la mente es la imagen del Kuss del Tour del año pasado, que es que fue determinante. Kuss el año pasado en el Tour fue determinante, ¿no? Era el único que seguía el ritmo en esos momentos, uh-huh, de ataque entre los dos, y al final siempre estaba en inferioridad numérica Tadej Pogacar contra Vingegaard y contra Kuss, ¿no? Entonces, este año es verdad que no es el caso. Mateo Jorgensen está haciendo un buen trabajo, pero no está llegando a las prestaciones del americano, de Sepp Kuss. Entonces, pues sí, seguramente, ¿no? Es que es lo que me vengo a referir, que estamos ante el mejor Pogacar de la historia. Pues sí, posiblemente. Pero es que también se le están alineando los astros, ¿no? Porque Visma no es ni la sombra de lo que fue el año pasado, ¿no? Van Aert llega pues por esa lesión, no está al 100%, Sepp Kuss ni está en el Tour de Francia, ¿no? En definitiva, que Vingegaard, pues a lo mejor estoy muy pesimista hoy, David, alegrate un poco el podcast, pero es que yo lo veo oscuro, tío. Bueno, oscuro lo vemos todos, es decir, que lo normal es verlo oscuro. Aquí el único que ve la luz es Visma y el propio Vinegar, que vaya, otro discurso no pueden tener. Yo no creo que cojan y, bueno, y la tercera semana esperáis dar la vuelta a la carrera y diga, pues no, porque esto ya son 3 minutos, vamos a pasar. Hombre, no creo. A casa, ya está. Hombre, eso no lo dice nadie. Oye, por cierto, dice Bud Van Aert, ha dicho hoy, ni siquiera con Kuss y con Chris Big habríamos derrotado a Pogacar. Cuidado, ¿eh? Pues ya está. Imagínate lo que dice. Bueno, ya hemos hablado un poquito también de la etapa del macizo central, aquella etapa donde Pogacar intenta atacar de lejos, le saca tiempo a Vinegar poco a poco le va comiendo el terreno y al final vemos pues que los dos se juntan y vemos un sprint agónico donde Vinegar le gana a Pogacar. Es decir, un sprint que yo creo que si se repite 100 veces, 99 lo tendría que ganar Pogacar en condiciones normales. Tú lo has dicho, ¿no? Ahí se nos puso una sonrisa tonta, ¿no? Como aquello de, y no, ojo, voy a parar las máquinas. Ni vamos con Pogacar, ni vamos con Vinegar, vamos con el ciclismo. ¿Vale? Para que no... Es decir, yo estoy muy contento de que Pogacar gane, y si Vinegar ganara, también estoy muy contento. Estoy contento con que ganen los dos. Pero, por el bien del espectáculo, nos gustaría que los dos estuvieran lo más igualado posible, para que nos divirtiéramos mucho. Y por eso digo que a mí se me puso una sonrisa tonta. No sé si a ti también se te puso esa sonrisa tonta. Sí, no sé si es que es lo que te he comentado antes, que fue engañoso, porque tú ves ¿no? cómo transcurrió. A ver, que tampoco le picó tiempo, creo recordar, ¿no? Pero bueno, que no. La etapa, yo creo que también en ese momento, más aún si cabe, con todas estas declaraciones por parte de Pogacar tan retadoras que es ya ha estado teniendo, ¿no? Vale, gana la etapa Vingegaard, un poco el canguelo le entra agua, yo creo, ¿no? Y a nosotros, pues eso es lo que has dicho tú, no es que vayamos ni con Pogacar ni con Vingegaard, en mi caso iría pues con un Landa o con un Carlos Rodríguez o con un Enric Mas, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero, que al final todo quedó en nada.
por desgracia, sí, sí, sí. ¿No? Nos afiló los dientes para después pues ver lo que pasó, ¿no? Cómo acaba la semana cediendo bastante tiempo. Pero sí que es verdad, ¿no? Que en ese momento el sabor de boca que te deja esa etapa es de decir, bueno, a lo mejor pueden cambiar las tornas de alguna forma, ¿no? Sí, en ese momento yo creo que todo el mundo dice, diría, ¿no? Estamos ante el mejor Tour de Francia de no sé cuántos años. Que yo creo que todavía lo estamos. Estamos ante un Tour de Francia muy, muy bueno. Pero como que ha bajado un par de puntos, ¿no? Porque es eso, la rivalidad ahora se ve como un poco descompensada. Como mínimo, hasta el día de hoy, hasta la segunda semana. Vamos a ver qué pasa en la tercera semana. Y volviendo a la etapa de Plateau de Ville, curiosidades. Pogacar, ya sabes tú que si acaba ganando el Tour de Francia, será después de Pantani el siguiente que ha hecho doblete Giro Tour. Y la casualidad es que Pantani aquel año también ganó en Plateau de Ville, como ha hecho Pogacar. Pero es que además, y ahí viene, que eso se ha comentado por activa y por pasiva, es que Pogacar ha batido el récord de Pantani de la subida en 3 minutos y 47 segundos. Es decir, una burrada, pero es que ahí no se queda la cosa. Es que Vinegar también ha superado a Pantani. Es que incluso Evenepoel también ha superado a Pantani. Es decir, que una burrada. Creo que he escuchado en algún sitio que de los 8 primeros se han puesto en el top 20 de todo el tiempo de esa subida. No sé, los avances técnicos han hecho mucho, los entrenamientos, la comida. Es decir, que es normal, ¿no?, que al final pasan estas cosas, pero a mí me parece una burrada y una salvajada. No, sí, es una auténtica burrada, pero es lo que comentas, ¿no? El ciclismo se ha profesionalizado muchísimo más que en la época de Pantani. Hay bicis más ligeras que las que había antes, ¿no? Ya sabemos con el material con el que se hacen, mejores condiciones, más pautas alimenticias, en definitiva. Es un deporte mucho más sofisticado, ¿no? Es mejor escalador. Ya no entro en el debate de si lo es Pogacar o si lo es Vingegaard, pero ¿es mejor escalador Renko que Pantani? Pues no creo. Por favor, no creo. Por eso, no creo. Por eso. Cuidado. ¿Qué tiempo hubiese hecho Pantani en esta época? Pues es jugar a ciclismo ficción. Pero bueno, a lo mejor hubiese estado ahí batiéndose el cobre con Pogacar o con Vingegaard, quién sabe, ¿no? Pero que a lo que me refiero. Que sí, que es una burrada, pero que es verdad que pues el tiempo también invita a ello, a superar todos estos récords de un ciclismo que ya no es el que era. ¿Sabes lo que he tenido que hacer esta mañana? He tenido que ir a buscarme la subida de Pantani para ver en qué condiciones subían. Y claro, es que Pantani tarda muy poco en atacar en esa subida. No sé si llevan 10 minutos subiendo y ¡pum! Y pega el hachazo y se va para arriba. Claro, aquí a lo mejor pues tenemos a Mateo Jorgensen, que le hace un trabajo a Vinegar casi mitad de la subida, un poquito menos. Luego sí que la verdad es que van a full Vinegar y Pogacar, porque Pogacar va a todo lo que da. Es decir, que hasta el último estertor, recuerdo justo antes del ataque de Pogacar, que Vinegar se levanta y todavía pedalea todo lo que pueda, y entonces te das cuenta tú como espectador que se sienta como diciendo, ya no puedo más, y es cuando Pogacar le ataca. Es decir, que te das cuenta. Y fíjate las declaraciones que hace Vingegaard. Dice, no estoy decepcionado con perder tiempo. Ha sido una de mis mejores actuaciones. Cuidado con lo que dice Vingegaard. Que él mismo se da cuenta, ¿no? De que ha hecho una de sus mejores subidas, Miguel Ángel. Sí, sí. No, sí, sí, es que posiblemente, claro, si él tendrá los datos del tiempo, vatios y tal, y verá que está en sus mejores números y aún así no le da para poder luchar contra, ¿no?, contra Pogacar también habla. Yo creo que en el fondo tiene que ser frustrante, tío, porque no está en ese momento en el que ya no es que no estés en tu mejor momento, es que ha sido uno de sus mejores días sobre la bicicleta y aún así no le da, ¿no? Yo creo que pese a que diga que aún queda Tour, yo creo que el sentimiento de Visma es el de Wout van Aert que tú has comentado antes, ¿no? El de, oye, que ni con Kuss, ni con Kreisvik, ni con nadie, que Pogacar ahora mismo está invencible. Pero yo creo que es lo que pasa, ¿no? Cuando te encuentras una bestia así, cuando se encuentran dos bestias así, y seguramente pasaría en la época de Dimers y en la de Anquetil, y pasaría en la época de Inol y en la de Kopi, ¿no? Es decir, que el que había al lado, que a lo mejor era del mismo pelaje que él,
al final muchas veces se veía derrotado por estos monstruos, ¿no? Y ahora también está pasando. Lo que pasa es que también llevamos, ojo, llevamos 4 últimos tours, Pogacar primero, primero, segundo, segundo. Y ahora Vinegar primero, primero. Es decir, y segundo el otro. Es decir que, vaya, estamos ante unas genialidades estratosféricas. Y yo creo que al final, como solo puede ganar uno, pues al final uno de los dos tiene que salir frustrado por narices. Es lo que tú dices, ¿no? Muy bien, y tenemos el tercer escalón. El tercer escalón ahora mismo tenemos al señor Remco Evenepoel, que yo no sé cuánta gente daba un duro por Remco Evenepoel en el tercer escalón. Sí que se había hablado, ¿no?, del top 5. Incluso yo recuerdo en épocas que habíamos dicho si gana una etapa y hace top 10, por aquello de no presionarlo al tío. Y ahora ya dice que miro más hacia atrás que hacia adelante en la clasificación. Es decir, que va mirando atrás. Que él dice, incluso hoy, en el día de descanso, ha hecho declaraciones como diciendo que le han dicho, oye, tú vas a atacar, y dice, oye, a ver, si hay una posibilidad y lo veo claro, sí que atacaré, pero lo que no voy a hacer es jugarme el puesto que tengo, porque yo venía aquí a hacer top 5 y una etapa, es decir, que no voy a sacrificarme, pero para nada, este podio, y además es un podio que vas a salir en la foto con dos de los mejores corredores de la historia, ¿no?, en ese sentido. No, sí, sí, y aquí hay que romper una lanza en favor de Remco, porque ya no solamente que esté superando las expectativas que él mismo se había puesto, Patrick Lefebvre también, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ver top 5 y demás, ¿no?, sino ya es que además ganas la etapa, salvo desfallecimiento tuyo, vas a ser podio, ¿no? Mm-hmm. Y para mí lo más importante, esto ya es bastante importante, pero a mí la duda que me quedaba con Remco, no sé si a ti, ¿no?, era esa sensación de debilidad cuando había mucho desnivel en carrera. Puertos largos, encadenados, días exigentes, ¿no? Y en este tour lo está solventando de una forma genial, ¿no? Y que yo creo que sienta la base para poder ser candidato algún día a ganar un Tour de Francia. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Yo creo que este tour está siendo muy bueno de Remco. Queda todavía la última semana, ¿no? La última semana siempre suele haber desfallecimientos también, ¿no? Pero sí, sí. Hasta ahora, hasta lo que estamos contando, que es este podcast, lo que ha pasado hasta ahora, ¿no?, pues yo creo que es sobresaliente. Sí, yo creo lo mismo que tú, que si al final la tercera semana él acaba sin tener un desfallecimiento grande, si sigue siendo más o menos el tercero en Discord, y además lo está haciendo yo creo que de forma muy inteligente. Sí que a lo mejor cuando estaba un poquito más fresco sí que intentó saltar a rueda, pero fíjate que el otro día en Plateau de Bell ni saltó a rueda, es decir, ataca a Vinegar, se va a Pogacar y él dice, yo cojo la mía. La mía es una velocidad muy alta porque hemos dicho que batió incluso a Pantani. Es decir, que su velocidad es alta y además nadie le puede coger por detrás. Es decir, que está estupendamente bien. Y yo creo lo mismo que tú. Es decir, a ver, vamos a ver. Pogacar tiene 25 años. Evenepoel tiene 24. Vinegar 27. Ahí queda mucha pelea todavía. Y claro, es que sí que es cierto que parece que Evenepoel, parece no, lo es, está un punto por debajo, ¿no?, de ellos dos, y para ganar un Tour de Francia tendría que estar un punto por arriba. Y tú dices, bueno, si tuviera una distancia de 2 o 3 años, pero es que claro, uno tiene 25 y el otro 24, es decir, que van a estar ahí, luchando uno con el otro. Pero sí que es verdad que yo creo que todo esto le está sirviendo de aprendizaje, como mínimo, eso sí, para ir al Giro de Italia y ya quitarse esa espinita de los dos abandonos en el Giro de Italia y llevarse la carrera, que muchos otros no han ido, y no quiero señalar a nadie, al Giro de Italia a ganarla, pero yo creo que primero Giro de Italia y luego Tour de Francia, si en algún momento estos dos pájaros pues tienen un bajón, ¿no? No, sí, sí, sí. Es que al final yo creo que el debate que había y que hay, creo, ¿no?, de si Remco es un corredor para grandes vueltas o no, yo creo que tras este tour ha terminado. Se ha alargado mucho por todo el tema de, bueno, que ganó una vuelta a España que no era demasiado montañosa, ¿no? Un poco el argumento que se usaba, pero yo creo que después de este Tour de Francia, que aún quedan muchos días de mucho desnivel, de mucha dureza, repito, ¿no?, que se puede dar la situación, pero hasta ahora, hasta día de hoy que estamos grabando esto, creo que es que la actuación de Remco es muy ilusionante y en clave Quick Step
puede estar justificando de sobra al final todas las decisiones de todo este cambio, esta metamorfosis que ha sufrido el equipo, ¿no? No sé yo, si Quickstep vende más teniendo a un Remco Evenepoel ahí o vende más con todo lo que hacía antes, que ganaba un montón de clásicas y tal. Pero bueno, son decisiones que han tomado ellos, no nosotros. A mí personalmente me gustaba más el Quickstep de antes, que me hacía disfrutar muchísimo en las clásicas de un día, pero fíjate lo que se está diciendo. Se está diciendo que Bora, bueno, Red Bull va a sacar la pasta y se van a llevar a Evenepoel a Bora. Es decir, que Quickstep se le va a acabar la cosa, como se lo lleven. No sé cómo lo van a solucionar y a quién van a traer si al final se cumple eso. Sí, bueno, eso es complicado. También, claro, la imagen de Roglic después de este tour queda un poco en entredicho, ¿no? De cara a ciclista de futuro para el Red Bull Bora, ¿no? Pero bueno, yo creo que, oye, al final también te digo, no tiene Lefebvre quizá todo el potencial económico que sí tiene Red Bull Bora, pero tiene algo que no tiene el resto. Y no me preguntes por qué, pero al final siempre se queda en Quickstep, y yo espero que se quede. A mí me gustaría ver a Remco ganar un tour con el Quickstep. Lefebvre lo que tiene son muchos años de experiencia, haber batallado en muchísimas batallas de estas y al final, a ver, que no todas las batallas las gana, pero la mayoría de estas batallas al final las consigue ganar. Por eso lleva tantos años. Si no, no llevaría tantos años en el ciclismo. Muy bien, hemos hablado un poquito de los tres primeros. Vamos a hablar así un poquito más rápido de los otros protagonistas. Por ejemplo, Joao Almeida, que ya hemos dicho alguna cosita. Hemos dicho que más o menos hasta que cuando estuvo con Juan Ayuso había aquellas discusiones de quién hacía el relevo antes o después. Incluso tuvimos aquellos relevos por parejas. Pero una vez, lo que tú dices, que se fue Juan Ayuso, estaba clarísimo que tenía que ser él. Y eso se vio en la etapa número 14. La etapa número 14 se vio clarísimo. Adam Yates, escudero de Pogacar, Almeida, delante, tirando. Y yo digo, guau, ahora sí se va a dejar aquí los dientes el tío. Pero entonces es cuando sucede el ataque de Adam Yates, que yo creo que está muy bien tirado, porque así también protegieron a Joao y Almeida. Pero con todo y con eso, el portugués está cuarto y está haciendo un Tour de Francia. No sé, ¿qué expectativas tenías tú? Si iba a estar ahí o no. A mí me está gustando bastante, diciendo, siendo quién es y cómo lo hace, pero está cuarto al final. No, sí. Yo te, haciendo un ejercicio de honestidad, ¿no? Tengo que reconocer que no tenía tantas expectativas con Joao Almeida de que se presentase en la última semana cuarto en el Tour de Francia. Creo que me parecía muy, muy difícil de ver, pero es que es lo que tú dices, ¿no? Estamos viendo una versión muy sólida de Almeida, que tampoco ha sido normal en las últimas carreras, ¿no? Siempre le veíamos ahí renqueante, haciendo la goma, ¿no? Un poco más, pasando las canutas, como se suele decir, ¿no? Pero, ¿no? En ese tour está mostrándose muy sólido. Y, bueno, no va a llegar al podio, salvo desfallecimiento de alguno de los otros tres, pero le tiene que saber muy, muy bien este cuarto puesto a él. Sí, es que es su primer Tour de Francia y si en su primer Tour de Francia acaba cuarto, pues imagínate la puerta que se le abre. Es decir que, pero bueno, lo que siempre decimos, una cosa es correr con UAE, otra cosa es correr con otros equipos siendo líder, con la responsabilidad, Y hablando de responsabilidades, tenemos a Mikel Landa quinto. Su mejor posición siendo gregario es que es una cosa como rara, pero ojo, que no nos tenemos que olvidar que Mikel Landa ha sido dos veces cuarto en el Tour de Francia. Una en 2017, donde se quedó a un solo segundo del podio, y en aquel 2017 iba de gregario de Froome. Es verdad. Cuidado con eso. Es decir que, siendo gregario, también hizo cuarto, y luego tenemos el cuarto puesto de 2020. Había mucha gente que se ha quejado, ¿no? Diciendo, bueno, es que Mikel Landa parece que está sobrevalorado, porque de gregario no ha hecho, porque no ha tenido que ayudar nunca a Evenepoel. Yo ahí discrepo un poco. Es decir, cuando lo ha necesitado ha estado y cuando no lo ha necesitado, sobre todo en los momentos top, claro, es que en el momento top se va Vinegar, se va Pogacar, Evenepoel que coge su ritmo, Mikel Landa ya no puede seguir el ritmo de Evenepoel.
Es decir, y no le puede dar una ayuda porque están ya dos velocidades por encima. Es decir, que en ese momento no ha podido ayudarle, pero sí que le ha ayudado en los otros momentos. Es decir, estando a su lado, seguro que si habláramos con Evenepoel, seguro que le habrá dado consejos. Vaya, yo lo he visto siempre a su lado, es decir, arropándolo. Yo creo que eso también es un buen sentir. Vamos a ver cómo acaba al final Mikel Landa, pero de momento, chapó, No sé, sí, es que lo de Mikel Landa, David, es tan difícil de explicar que mejor simplemente disfrutar de ello, ¿no? Porque es que va de líder y no le sale una. Llega de gregario y lo está haciendo francamente bien, lo está haciendo genial, ¿no? Y con unas expectativas, a mí personalmente esto me presenta una expectativa de cara a la Vuelta a España que te digo una cosa, David. Si al final se cumple lo de que Pogacar no va a la Vuelta y Vinegar tampoco, Renko supongo que tampoco irá, ojito, porque ahora mismo subiendo poca gente creo que puede superarle. Eso es abrir un melón que, si quieres, podemos hacer un día de debate sobre ello antes de la Vuelta o cualquier cosa, ¿no? Mm. Tampoco me quiero extender en esto, pero es que da que pensar, ¿eh? Dependiendo de la participación de la Vuelta, ojito con estas piernas. Y él llega muy bien doblando grandes vueltas. Es muy buen fondista también, ¿no? Así que genera confianza. Ahí el problema es Roglic, que yo creo que sí que Roglic va a ir a la Vuelta. O como mínimo si se recupera, ¿eh? Que yo creo que sí que irá. Pogacar, ya hemos dicho que solo hay un 1% de posibilidades de que vaya. Y Vinegar, no sé si me lo he inventado o lo he leído por ahí o lo he soñado, pero creo que en la Vuelta a España resulta que su mujer sale de cuenta si va a tener su segunda criatura. Y me parece haber leído que era más importante al final la familia que carreras, ¿no? Acuérdate lo de Van Aert, que también me explico. Sí, es sí. Así que claro. a lo mejor tampoco va. Y encima, con todo lo que ha pasado, sería muy normal y lógico, ¿no? Que lo protegieran en ese sentido. Por tanto, a lo mejor contamos con Roglic. O con Carlos Rodríguez, que después de la primera semana esperábamos más de él. Siempre hemos dicho que tenía que ir a más. Pero ojo, que también estuve mirando ahora sus resultados de la tercera semana del año pasado y no fue su mejor semana, Fue a menos. Es decir, después de ganar la etapa que ganó, fue a menos Carlos Rodríguez. Espero que este año no vaya a menos. No sabemos si está afectado por COVID o no. En principio no. Porque claro, Tom Pidcock se queda fuera del Tour por COVID. Geraint Thomas está confirmado que tiene COVID. Bernal dice que lleva 2 días con gripe. Él dice gripe. En principio no ha dado positivo de COVID. No sé, a lo mejor es eso. O simplemente que no tiene piernas. La única declaración que ha hecho el corredor ha sido que tuvo un mal día. Es decir, que tuvo un mal día y al final, ya sabes, que cuando en el Tour tienes un mal día, al final te pican. Pero que va a intentar luchar por el cuarto puesto y que, salvo desfallecimiento, ve bastante poco probable poderse meter en el podio. Oye, quedar otra vez quinto, bueno, quedar otra vez quinto o llegar a ser cuarto, la verdad es que sería también un exitazo. Pero vaya, las sensaciones que está dando esta segunda semana, igual que en la primera dijimos que estaba dando buenas sensaciones, en esta segunda semana no ha sido tanto, ¿eh? Porque sobre todo cuando se quedó el otro día, no fue a más, sino que fue a menos, porque yo a Almeida, que estaba por detrás, lo adelantó, y eso era siempre al revés. Él iba adelantando gente. Sí, no, es... Está siendo un tour complicado, no ya para Carlos, sino para Ineos en general. Sí. Has estado exponiendo, ¿no? El caso de Pidcock, Geraint Thomas, Bernal. ¿Puede que Carlos tenga algo del estilo? Pues, hombre, si parece que es un problema de equipo, pues a lo mejor también, ¿no? Pero bueno, aún así, también lo que has comentado, ¿no? Oye, va sexto en la general. Puede aspirar a un top 5, mejorarlo con un top 4, tampoco puede perfectamente superar tanto a Landa como a Joao Almeida, ¿no? ¿Sería un fracaso quedarse sexto? No lo sería. ¿Sería ser quinto? Tampoco. ¿Sería ser cuarto? Sería un éxito, ¿no? Entonces, aún tiene mucho margen de proyección, tampoco hay que volvernos impacientes, ¿no? El año pasado brilló en su primer Tour de Francia y este año, bueno, un poquito más de tapado, es verdad, pero bueno, ahí está, ¿no? Y si repite puesto o si se mantiene ahí, pues se va a ir curtiendo, ¿no? Y cuando llegue su momento seguro que lo sabe aprovechar, así que bueno, también un poco, ¿no? Por rebajar esas posibles críticas que puede suscitar, oye, un Tour es un mundo, son 3 semanas, te puede pasar cualquier cosa y
y el Ineos no está en su mejor momento. Yo creo que crítica no tendría que caer ninguna, y más habiendo explicado lo que hemos explicado. Al final va de eso, ¿no? El Tour de Francia, de ir pasando días, y son 21 días, y en 21 días te pueden pasar mil cosas, y la verdad es lo que tú dices, ¿no? En Ineos están pasando cosas y seguramente que alguna cosa tendrá que ver también todo eso. Vamos a ver la tercera semana, nos encantaría que fuera más. Nos toca hablar sobre Primo Roglic, hay que hablar, estamos haciendo un balance de la semana y no podemos obviarlo. No sale en la etapa número 13, tras la caída a 10 kilómetros de meta, en la etapa número 12, parecía que podía estar con Evenepoel y nos hubiéramos divertido mucho, pero una lástima que el Tour siga negando a los aficionados lo que queremos ver, ¿no? Que queríamos ver a un Roglic. Yo creo que ya, a ver, ya llevamos, sobre todo este año, ya soñábamos de más, aquello de decir, hombre, a ver si Roglic gana el Tour de Francia, pero claro, ha fichado por Bora, se ha preparado súper bien, viene súper preparado, catapum chimpún al suelo, y que lleva 3 DNF seguidos. Es decir, no sé, ¿cómo se te quedó el cuerpo, Miguel Ángel? A mí la verdad es que dije, joder, macho, tío, es que no. ¿Cómo puede ser? ¿Qué perrera tiene este hombre? ¿Por qué se cae tantas veces el hombre? Y sobre todo en el Tour de Francia, por Dios. No, sí, es una pena, ¿no? Porque además que es un corredor bastante, bastante querido, ¿no? Por el ciclismo en general, ¿no? Entonces también te deja un sabor así. A mí me está recordando bastante, haciendo un flashback de mi infancia, ¿no? Cuando ya Alberto Contador iba a un Tour de Francia y ya sabías que le iba a pasar algo, ¿no? Es como ni tanto. Ese momento ya, o no sé, o ponle en vez de Alberto Contador, ponle de nombre Chris Froome también, ¿no? O sea, ese momento en el que hay un grande en una carrera que tú dices, bueno, está aquí, pero ya no es lo que era, ¿no? O sea, el aura que transmitía antes ya no lo transmite. Eso, pues, pasó con Alberto Contador, por ejemplo. Ya sabías que se iba a caer o que le iba a pasar algo. Pues con Roglic igual, ¿no? Ya desde el principio de Tour tampoco había muy buenas sensaciones, ¿no? Y después de lo que hemos visto se ha confirmado. Queda bastante tocado, pero bueno, aún le queda la vuelta y es un luchador, ojalá, ¿no? Ojalá que pueda destacar. Sí, las de Alberto Contador recuerdo que eran un poco más forzadas, ¿no? Que eran embajadas, que iban a mucha velocidad, forzando, ¿no? Un poco el ritmo, lo que tú decías, que ya no llegaba a ser el mejor, pero es que las de Roglic, ostras, esta última, no voy a decir que ha sido una caída tonta, porque no hay ninguna caída tonta, pero vaya, que muy forzado no iba en ese sentido. No. Bueno, me acuerdo, así por contar una batallita, ¿no? De una caída que tuvo Alberto, creo que fue en su último tour con el equipo Tinkoff, que era un día de abanicos, muchos nervios y tal. Y se puso a ruedas de Tosato y de Benati, como en la salida de una curva, se come una media rotonda, que no, yo lo llamo así, ¿no? Y cómo se queda todo el hombro rascado y demás, ¿no? Esa imagen, ¿no? De sufrimiento. Y en el caso de Roglic, pues también, ¿no? Creo que es que ya cuando se te enquista algo, es complicado dejarlo atrás, ¿no? A lo mejor en la vuelta, me reitero, su suerte le favorece un poco más, ¿no? Bueno, veremos a ver si al final se cumple, si se recupere y puede ir a la vuelta. Oye, no podemos dejar tampoco de hablar del COVID, porque está haciendo muchísimo daño. Ya hemos apuntado algunos de los abandonos importantes y corredores que están corriendo con positivos. A algunos les afecta más, a otros menos, pero es una mala noticia, ¿no? Que se haya colado en el pelotón. También a esos virus que no son COVID, que por ejemplo dejó abandonar a Pello Bilbao. Es decir, otra verdadera, verdadera lástima. Ya vuelve a ser obligatorio, Miguel Ángel, el uso de mascarillas en todos los lugares donde se entra en contacto con los corredores. Sobre todo en las zonas, se tratan de las zonas mixtas, las zonas de salida y llegada, detrás de la meta y donde están estacionados los autobuses del equipo. Parecía olvidado, Miguel Ángel, pero por desgracia está dentro de los corredores y la verdad es que está golpeando muy fuerte y veremos. Esperemos, vamos a cruzar los dedos para que no golpee más. ¿Pero ahora hay obligatoriedad de abandono en caso de dar positivo? No. ¿O si hay sintomatología o aunque no tengas síntomas, ¿no? No hay obligatoriedad.
Por eso Geraint Thomas continúa compitiendo. Sí. Pero vaya, que... Dime. Pero, claro, pero el uso de mascarilla sí, ¿no? Sí, eso sí. Fíjate que tú antes lo has dicho, ¿no? Lo ha dicho José, cuando ha dicho de Verbaeken que venía con la mascarilla y tal. Es que Quick este fue de los primeros, ¿eh? Que se puso mascarilla a todos. Y Evenepoel fue de los primeros que dijo, oye, que tenemos que poner el protocolo de 2020 ya, porque aquí estamos cayendo como moscas. Y ahora ya se ha puesto el protocolo ese de llevar mascarillas, lo que he dicho, no lo voy a repetir otra vez. Es decir, que vamos a ver, esperemos que la cosa quede un poco contenida, porque yo creo que hay más de uno que lo está pasando muy mal todavía. Pues sí. Muy bien, tema sprinters, pues ha habido tres y al final han llegado las victorias de Jasper Philipsen. La verdad es que a mí ya me estaba haciendo sufrir, porque es lo que tú dices, como el día de que cierra Van Aert, ¿no? Que van forzados a hacer cosas por ganar, porque están nerviosos. No es normal, ¿no? Que a estas alturas de Tour de Francia aún no hubieran ganado ninguna etapa. En este caso sí, ya lleva dos y Girmay, que se lleva una tercera. Y la verdad es que yo creo que esta semana se han puesto las cosas en su sitio, ¿no, Miguel Ángel, con el tema sprinters? Sí, bueno, Alpecin Salva, ¿no? Lo que comentamos, ¿no? Su única opción de conseguir victorias casi que es o Philipsen o alguna genialidad de Mathieu van der Poel. Pues no ha llegado la genialidad de Mathieu van der Poel, pero sí ha llegado los triunfos de Jasper Philipsen. Así que ya pueden descansar tranquilos. Yo aún así haría una reflexión de equipo de fichar a más escaladores. Ya no ya no fichar a un vueltómano, pero mira la visibilidad que le dio Jai Bain, por ejemplo, en aquella Vuelta a España, ¿no? Fue una pedazo de vuelta y pues se dio que hablar del equipo Alpecin y no fue por llegadas masivas. Yo creo que sería interesante. Pero bueno, analizando lo que ha pasado en el Tour, ¿no? Al margen también de Philipsen, lo de Vinen Girmay es tremendo. David, no sé cómo lo ves tú, pero es que yo, o sea, no es que esté superando expectativas, es que ni siquiera existía la expectativa que se está presentando ahora. Un tío con tres etapas, el mayor de puntos, salvo sorpresa, creo que en el bolsillo, ¿no? Pues, o sea, es absolutamente fantástico, espectacular, o sea... Sí, el mayor de puntos, mira, lo tengo por aquí. Girmay, 363 puntos, Philipsen, 277. Casi, pues nada, casi 100 puntos de ventaja. Casi. Y lo que queda por delante. La verdad, me estoy riendo porque el día que ganó Girmay la primera etapa, creo que estaba en casa de mi padre y le digo, mira, ha ganado Girmay, no veas la fiesta que va a montar. Digo, porque cuando ganó la del Giro, no sé si te acuerdas que se estuvo un mes de fiesta. Y dice, mi padre, ¿cómo va a ser eso? Digo, pues ahora lleva tres. Imagínate la fiesta que se va a montar el pollo. Es decir, que, vaya, están alucinando. Yo creo que ni ellos mismos se lo creen, la verdad, ni ellos mismos. Y vaya, que yo me alegro, porque se había hablado mucho de Girmay, se había quedado ensombrecido. Luego, a principio de temporada, acuérdate que nos ilusionó mucho al principio de temporada. Luego se vino otra vez abajo y bueno, está bien. Está bien que no sean siempre los mismos los que ganan. Oye, ¿nos pasamos por casa de Movistar a charlar un poquito? Es lo que hay, ¿no? El único equipo español World Tour. Yo comenzaría con las cosas buenas. El Grand Tour que está haciendo Jan Lazcano, buscando escapadas, pasando el primero por el Tourmalet. Además, fue muy guapo. Es decir, que hubo una pelea ahí guapa con Gudú y demostrando que tiene arrojo. Lo habíamos comentado. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que esta segunda semana tenía alguna etapa ahí apuntada y a la primera de cambio estaba escapado, ¿eh? Luego ya se escapa en la del Tourmalet. Pero el tío está haciendo un tour buenísimo, Miguel Ángel. Sí, no. Jan Lazcano es que es un corredor sensacional. Tú dices, es una buena noticia. Hombre, es buena noticia para Movistar, pero a la vez mala, porque es que este chico yo creo que no lo van a poder retener, vamos, de todas. Imposible. Y antes del Tour ya lo comentábamos, ¿no? Que estaba prácticamente imposible después de esto. Es que no. No, sí, ya en las clásicas de primavera ya dijimos que era imposible. Luego la lió más y ahora la lía más. Pues es que el pan va subiendo y no hay dinero para el pan. Es decir que...
Muy bien, y la otra cara de la moneda, que también habrá que hablar un poquito de él, Enric Mas, que el día del macizo central se deja 10 minutos y todas sus posibilidades para hacer algo en la general, que llegó descolgado el día de la victoria de Girmay, un día al sprint, 2 minutos, que quizás a muchos se os pasó por alto, pero ya era indicativo de que algo no va bien. Es decir, cuando un escalador y además que tiene visos de estar dentro de la general se deja 2 minutos en una etapa al sprint, es que algo no funciona bien. Al día siguiente, el día de los abanicos, 13 minutos, se dejó. El día de Plat de Ardet, 21 minutos, se dejó. Y claro, llega ese momento que dices tú, bueno, ahora ya tendrá que escaparse, ¿no? Por narices, porque ahora ya no hay nada que hacer. Y bueno, como mínimo en la etapa número 15, lo vimos en fuga. Además fue de los últimos con Carapaz en ser cazado por Pogacar y Vinegar. Y a mí lo que me da a pensar, Miguel Ángel, es que, a ver, Enric Mas tiene calidad, parece que tiene más piernas que los que le acompañaban en las escapadas, y a poco que se pueda meter en una escapada de calidad como la que fue, porque la de la etapa número 15, es que no se entiende como una escapada así no llega. Porque más calidad que la etapa número 15, vamos a ver pocas. Pero claro, esta gente, lo que tú dices, Vinegar y Pogacar es que huelen sangre, están sobre todo Pogacar, y no quieren dejar escapar una. Pero a mí me da que, ojo, que no veamos una victoria de Enric Mas. Ojalá, ojalá, porque es lo que le queda, ¿no? Ya es el objetivo de Tour debe ser ese. Ya después, bueno, te puedes plantear la Vuelta a España de otra forma, ¿no? Pelear la general o X, ¿no? Pero creo que este Tour debe ser un punto de inflexión para él y para el equipo, ¿no? Y ver, ¿no?, que hay más allá, hay más objetivos, está el Giro, está la Vuelta, hay muchas más cosas, ¿no? O perfectamente, que es completamente lícito, de ir a un Tour de Francia planteándote, en vez de una general, ganar etapas, que tiene calidad, como has comentado, de sobra, porque es un grandísimo escalador, ¿no? Aunque ya no le llegue para pelear por las clasificaciones, por lo menos en lo que al Tour respecta, ¿no?, que son varios fracasos consecutivos ya, ¿no? Pero bueno, que oye, que hay más allá. Se me ocurren muchísimos corredores que cambiaron de objetivos y les fue genial. Mira, David Moncuti, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, que año, sí, hombre, claro, año que iba a la Vuelta, año que ganaba la etapa y la montaña, ¿sabes? Eso era. Sí. Con hitos que después se recuerdan aún más que un quinto o un sexto puesto. Si es que es perfectamente, es perfectamente respetable, vamos. Sí. Yo creo que este invierno tendrán que intentar convencer a Enric Mas de que deje de ir al Tour y vaya al Giro. Y luego, si quiere, vaya a la Vuelta. Porque yo creo que todavía, yo creo que es un corredor todavía válido, dependiendo de las starlist que haya. Porque claro, si está Pogacar y Vinegar, va a ser que no. Pero dependiendo de otras starlist que haya, puede ser un corredor muy, muy, muy viable para ello. Y a mí me gustaría que le hicieran una entrevista a quien sea que tengan que entrevistar y que nos cuenten qué ha fallado. Es decir, qué ha fallado. Es decir, es un corredor que se ha preparado única y exclusivamente para venir al Tour de Francia para intentar, yo no voy a decir un top 10, para intentar un top 5. Porque, vaya, otra cosa no nos van a vender. Es decir, que se ha preparado única y exclusivamente para eso. Además, tiene calidad para hacerlo. Y vemos lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna cosa? Me gustaría saberlo, es decir, que si está malo, que lo digan. Que si ha fallado no sé qué durante el entreno, que lo digan. Que lo digan, vaya, por entender al corredor, porque es que si no, al final, le estamos metiendo leña al corredor, que no le hemos metido ninguna, simplemente hemos explicado lo que ha sucedido en las etapas, y yo no quiero meterle ninguna leña, lo respeto muchísimo, está haciendo su trabajo, pero es que me gustaría entenderlo. Me gustaría entender qué ha pasado, Miguel Ángel. Totalmente, no, sí, es totalmente entendible, no es ninguna crítica. El primero que desearía ganar el Tour directamente sería el propio corredor, ¿no? O sea, no es que haya llegado desganado a la carrera, sino, bueno, pues eso, ¿no?, que habrá sucedido algo, como estás comentando, ¿no?, o tendrán alguna explicación para ello. Mejor, peor, más convincente o menos convincente, pero sí que es cierto, ¿no?, que a ver si se da esa situación, que sería la mar de interesante, y no por buscar la crítica, sino por buscar lo que tú estás comentando, la explicación, ¿no? Sí, por empatizar con el corredor. Exactamente. Muy bien, creo que hemos hablado un poquito de todo. Antes de entrar en el repaso de montaña, jóvenes y puntos UCI, que así acabaríamos de hacer el balance y luego ya haríamos el repaso del recorrido,
¿Te suena algún nombre que quisieras que comentáramos algo sobre él? Pues así a priori no. Bueno, tengo un nombre, pero como va a salir ahora en la clasificación vale. de la montaña, pues me lo guardo. Pues venga, vamos para ello. Vamos al repaso de la clasificación de montaña, que tenemos a Pogacar con 77, Vinegar con 58, Evenepoel 42, y supongo que será Abrahamsen con 36, el que querías comentar. ¿Cómo no? Qué pedazo de tour, ¿eh? Uf. A ver, que la clasificación de la montaña ya sabíamos que no iba a ganarla, y no me extraña con esos pedazos de muslos. Si es que el mayor le queda a está diciendo, pero es fantástico, ¿eh? ¿Qué zapatazos pega encima de la bicicleta? No tengo información, pero yo supongo que estará en el radar ya de estructuras mucho más potentes, porque es un chico que también, aparte, ha lanzado a Alexander Kristoff, no solamente en el Tour, sino también durante la temporada. En definitiva, creo que es una de las revelaciones del Tour. ¿Y el impacto económico que ha tenido todo lo que ha hecho Miguel Ángel? Porque yo creo que, además, oye, no es que... Es que me río porque, claro, iba vestido de faralae, es decir, con los puntitos, que sí. Al tío se le veía muy bien. Es decir, que el impacto ha sido brutal en cada etapa. No, y yo creo que ha dado algún zapatazo de más. Ha habido veces que dices, a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no tiene bien. Nada que ganar. Pues no, el tío delante con su maillot, que se le vea bien. Sí. Increíble, increíble, Abrahamsen. Bueno, clasificación de los jóvenes. Aquí tenemos a Evenepoel, a 6'08 a Carlos Rodríguez, a 11'13 Santiago Buitrago, por ejemplo. A lo mejor hemos dicho que iba décimo. A mí me parece que lo que... Es decir, empezó el Tour de Francia y no me hizo muy buenas sensaciones. Pero yo creo que esta segunda semana la ha salvado muy bien. Está entre el séptimo y el octavo, llegando más o menos en alta montaña. Es decir que, oye, el aprendizaje del primer Tour de Buitrago promete también. Sí, ¿no? Y que Bahrein tampoco tiene mucho más donde rascar, así que no. Creo que se pueden dar por contentos y a la espera de que yo pienso que aún tiene margen de mejora, ¿no? A futuro, ¿no? Oye, estoy viendo aquí el quinto a Ben Hill, ¿y tú crees que se le acaba ya la gasolina a Ben Hill? Y a mí me pareció el otro día, es decir, hubo un día que sí que lo vi con mucha gasolina, pero el otro ya le vi con menos gasolina. ¿Crees que se le acaba o todavía podemos esperar que nos dé una sorpresa la tercera semana? Ahora para terminar, repasaremos el recorrido, ¿no? Yo personalmente lo veo difícil. Salvo una etapa quizá, que es que no quiero hacer spoiler, pero salvo una etapa que sí que puede ser más propicia para las fugas que pueda entrar, ¿no? Si no, poquito más creo. Bueno, pero con todo y con eso está haciendo una buena carrera, se están dejando bien. Sí. Muy bien, y ya sabes que nos gusta acabar con el repaso de los puntos UCI porque hay cosas muy curiosas, ¿vale? Tenemos a UAE con 1.905 puntos de momento obtenidos hasta el día de hoy. Visma, que a la chita callando lleva 1.340, que no está nada mal. Intermarché, 1.190 y luego tenemos a Quickstep con 1.010. Por ejemplo, Movistar está el séptimo con 650. Y aquí lo que más sorprende, Miguel Ángel, lo que más sorprende es el final de la clasificación. En la posición 19 de 22, Red Bull, 320. En la posición 20, Decathlon G2R, 260. En la 21, Cofidis, que puede ser esperable o no, porque sí tiene muchas dificultades para conseguir etapas. Y en la 22, FDJ. 210, que no levanta cabeza. Es decir, Red Bull, AG2R, FDJ. Yo creo que si alguien hace una apuesta y dice, ¿quién van a ser los cuatro últimos equipos en ganar puntos UCI? Yo creo que no hay nadie que adivine estos tres. Miguel Ángel. Sí, bueno, es que, a ver, en el caso de Red Bull Bora se le ha complicado mucho la carrera por lo de Primo Roglic. Aún así, creo que la última semana el objetivo tiene que ser ir a por victorias, ¿no? En el caso de AG2R sí que no es explicable porque de hecho venían con muchas expectativas al Tour, ¿no? Y no sé lo que les ha pasado. Y Groupama es que David Godú dijo adiós a todo el primer día. Después es verdad que se ha dejado ver, pero el equipo estaba hecho para él y no ha mostrado el nivel que requería eso, ¿no? Así que pues poco más puede hacer. A ver si rascan alguna etapa, ¿no? Y se dan por contentos, pero está muy caro esta última semana, que ahora la repasaremos.
Muy bien, pues tú mismo lo has dicho. Si quieres, puedes entrar ya a repasar esa tercera semana. Vamos a terminar la entrega de esta semana repasando las últimas etapas del Tour de Francia. Antes de daros unas pinceladas sobre el recorrido de la tercera semana, os recordamos que en nuestro canal de YouTube tenéis una publicación exclusiva y con detalle sobre el recorrido de esta tercera semana. Como siempre decimos, aquí damos unas pinceladas, pues tanto en la previa como en la entrada de YouTube hay la explicación y no nos queremos repetir. Así que ya entrando en lo que va a ser este final de Tour de Francia, pues el martes es un día de 188 kilómetros entre Gruissan y Nimes, donde, salvo sorpresa de la escapada, será un final al sprint. Por tanto, día para los de la general de guardarse mañana martes de cara a otros días más exigentes. Después, tú, si quieres aportar algo, David, me vas parando sin sí. problema. ¿Vale? Te paro en la siguiente, te paro, va. Perfecto. Pues el miércoles, porque el miércoles tenemos día de 177 kilómetros, bastante exigente, donde los de la general volverán a escena. Sobre todo, ojo a la parte final, con un encadenado de puertos no muy largos, es cierto, pero sí que bastante exigentes, considero. Hablando de medias, pues está el Col Vallard, que son 6,9 kilómetros al 7,1%, Col du Nobert, de 7,6 kilómetros al 7,9% y el final en la Super de Bolui de 3,9 kilómetros al 5,7%. Aquí el comentario es que esta etapa se parece muchísimo a la etapa del miércoles pasado, aquella, vuelvo a repetir, donde ataca Pogacar y Vingegaard le consigue ganar. Y he leído, sobre todo que le preguntaban, bueno, ¿y cuándo pensáis atacar? Y tal y a cual. Y dice, iban diciendo, hombre, es que la etapa esa es Super de Bulli, me parece que se ajusta bastante a Vingegaard. A ver, esta tiene menos dureza que la del miércoles pasado. Pero vaya, terreno para atacar hay. Yo opino que Vingegaard todavía lo va a intentar una vez más, eso seguro. Ahora, ¿cuándo va a ser? Pues no sé si será en esta. Porque si en esta no le sale, yo creo que ya definitivamente intentará guardar la ropa, lo que se suele decir, o será en las siguientes que vendrá. Pero vaya, esta tiene buena pinta, ¿eh? Pues sí. Pues pasamos al jueves, David, antes de ese tríptico final, que sí que tiene buena pinta. Y el jueves, día entre Gap y Barcelonet, donde se presenta un recorrido idóneo, esos 179,5 kilómetros, con 5 puertos de tercera y un recorrido quebrado para que llegue una escapada. Aquí me refiero a lo de Ben Healy, que puede ser un buen día, ¿no? Y aquí te lanzo una pregunta o una reflexión, y es, ¿podría ser un buen día para una emboscada en clave los de la general, ¿no? El día a priori que menos puede parecer que se monte alguna con los equipos de por medio, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo verías? A ver, el problema que tiene esta etapa es que, por ejemplo, si quieres montar una buscada en las dos últimas cotas que se suben, porque antes me parece un poco complicado, estamos hablando que las dos últimas cotas están a eso, unos 60 kilómetros, creo que el porcentaje es pequeño. Es decir, claro, son 5,6, 5,3... Y me parece que ahí no da. Pero bueno, que oye, por intentarlo se podría intentar, pero el problema que hay es que al día siguiente hay un etapón. Y yo creo que aquí esto pinta a fumada guapa, pinta. Es decir, que a lo mejor dicen, oye, como todo el mundo piensa que es una fumada, por ahora la van a liar de verdad. Que sería la rehostia. Pero lo que tú dices, yo creo que aquí es un día para la escapada, una escapada de calidad, sea para Lazcano, sea para Ben Healy, sea... yo qué sé, Mathieu Van Der Poel, es que estoy viendo los porcentajes y cuidado, Mathieu Van Der Poel ya se ha escapado ahí también en alta montaña, ¿por qué no aquí? Es decir, todos aquellos corredores que han tenido buenas sensaciones, aquí en Rimac no lo veo, porque me parece que hay poco porcentaje para que él pueda ser definitivo, Carapaz tampoco lo veo, por eso, porque hay poco porcentaje, pero los que tú has dicho, a ellos los veo perfectamente, o un Jay Hill, que también se muestra bien en estos porcentajes. Pero a lo mejor también espera, ¿eh? Alta montaña. Es decir, que lo que tú dices, Bora tiene que sacar algo. Totalmente.
Bueno, pues la alta montaña, David, está cerca. Comento esos tres últimos días y ya reflexión final, ¿no? Porque el viernes empieza el plato final del Tour de Francia. Presenta una etapa entre Embrun y Isola 2000 de 144 kilómetros con tres puertos de entidad, como es el Col de Vars de 18,9 kilómetros al 5,6%, la cime de la Bonnet de 23 kilómetros,1 al 6,8% e Isola 2000 de 16,7 kilómetros al 7,1%. 144 kilómetros que hay que decir, si no podéis ir a ver el perfil, que es que no hay un metro llano, prácticamente no hay un kilómetro llano, es una etapa importante. Que digo que a ver, es una etapa para hacer saltar el Tour por los aires, pero es que aquí hay un problema, y es que es territorio Pogacar. Pogacar está entrenando no sé cuánto tiempo en Isola 2000. Es decir, ¿a quién le va a hacer ilusión ganar en Isola 2000? Pues a Tadej Pogacar. Es decir, que yo creo que va a ser complicado. Sería una sorpresa. Es decir, tú imagínate el golpe de guión que sería que Pogacar tuviera un mal día en Isola 2000 cuando ha estado entrenando todos los días allí. Es decir, me parece un poco complicado. Pero vaya, si es lo que te decía, Vinegar tiene seguramente una bala, qué mejor que gastarla a lo mejor con una etapa así, con un recorrido brutal como es este de Isola 2000. Pues no sé si en este, David, o en la etapa del sábado, porque es que también hay para poder atacar, ¿eh? Porque para empezar es el último día de montaña de este Tour, ¿no? Y la etapa, pues, de 132,8 kilómetros entre Niza y el Col de la Cuyolé. También te digo, el nombre que le ponen los franceses a las montañas. Pero sí, bueno. Sí. En definitiva, que es un día que da pie a muchas posibles estrategias o ataques, cuatro puertos encadenados, casi ningún kilómetro llano en todo el recorrido, día muy duro. El día que empieza el primer puerto es el Col de Braus de 10,2 kilómetros, perdón, al 6,3%. Después este enlaza con el Col du Turini de 20,8 kilómetros al 5,7%. Después llegaríamos a un viejo conocido como es la Colmian, ¿no? De 7,5 kilómetros a 6,7% para, por último, bajada y subir el Col de la Coulol de 15,8 kilómetros al 7,3% para que finalice la montaña en esta edición del Tour de Francia. Día muy duro, 132 kilómetros, etapa cortita, pero con un desnivel de miedo, ¿no? O sea, es una etapa que de tener un mal día lo pagas y bien pagado. Sí, yo creo que aquí la gracia es, si se lía el día anterior, ¡buah!, esto puede ser la leche. Porque es aquello de las dinámicas, ¿no? Que lo que tú decías, ¿no? De las sensaciones. Es decir, que aquí también es lo que tú dices, hay terreno para hacerlo. A ver, estamos soñando, estamos otra vez, que nadie piense que tenemos ganas de que gane Vinegar, simplemente tenemos ganas de vivir espectáculo. Y ahora, el que debería dar un poco más de espectáculo debería ser Vinegar y a la contra debería ser Pogacar, ¿no? Ya lo hemos repetido. Por tanto, son dos días bastante interesantes y además, fíjate una cosa, vendrán viernes, sábado, casi totalmente vacíos para llegar al domingo. ¿Y el domingo, Miguel Ángel? Pues el domingo acaba el Tour de Francia con la crono final en Niza de 33,7 kilómetros, la cual dictará sentencia, ¿no? Es una crono muy exigente, suben la Turbí, un puerto de 8,2 kilómetros al 5,7% y después hay un punto también cronometrado en el Col de Es, que también es un puerto característico de la París-Niza, ¿no? De este 1,6 kilómetros, eso sí, al 8,8%, o sea, un muro prácticamente. Y posteriormente terreno más favorable hasta meta. Así que va a ser una crono muy dura y pues ya para finalizar, ¿no? Impresiones, David, esta última semana. Yo diría que tiene mucha miga, creo que tú estás de acuerdo conmigo, pero como siempre, ¿no? Los protagonistas son los que ponen el espectáculo. Sí, sobre esta crono también nos surge una pequeña duda y es que hay mucha bajada en esta crono y hemos visto a Vinegar sufrir un poquito más que Pogacar en las bajadas. Es decir, que tú imagínate que tuvieran que jugarse la cara de perro. Es decir, que fíjate que después del Col de Ecce hasta casi la meta
pues hay unos casi 12 kilómetros de bajada. Es decir que, no sé, es lo que te decía, no veo tan claro. Es decir, veo más claro que a Pogacar le puede venir mejor que a Vingegaard, pero es lo que decimos, depende de cómo vengan, depende de cómo hayan llegado hasta aquí, ¿vale? Es decir, que esa sería la gracia. Pero bueno, sería soñar, ¿eh?, que se pudieran jugar el Tour en esta crono, como mínimo es lo que decíamos. Muy bien, pues hemos llegado al final de este balance de la segunda semana del Tour de Francia. Esperemos que os haya gustado, que os haya entretenido. Os recordamos que el análisis final del Tour de Francia llegará con una semana de retraso. Pues yo voy a estar unos días fuera y me es imposible grabar. Y así lo hemos decidido con Miguel Ángel. Hemos decidido que, oye, que no tenemos prisa, ¿no? Es decir, que no lo vamos a hacer directamente el lunes después de acabar el Tour, sino que lo haremos el siguiente lunes. Pero el podcast seguirá habiendo contenido que os he dejado preparado antes de irme. Lo que es seguro es que el lunes 22, el día después del final del Tour, tendréis un especial para fans que me ha gustado mucho hacer al recordar algunos de los momentos que comparto con vosotros. Y me gustaría, no sé si me va a dar, porque veo que mañana va a ser complicado, pero bueno, lo intentaré entre miércoles o jueves dejar alguna cosita más para que no os echéis mucho de menos. Bueno, Miguel Ángel, como siempre, me lo he pasado en grande charlando contigo. Siempre se aprende alguna cosa nueva. Vamos a ver qué nos depara este final de Tour y en 2 semanas nos volvemos a ver para comentarlo. Pues sí, David, oyentes, ¿no?, que disfruten este final de Tour. Ojalá que sea agónico hasta el final, gane quien gane, pero que nos dé mucho espectáculo, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, ¿no?, que nos seguimos escuchando. Muy bien, ahora sí yo también me despido de todos vosotros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ya acordaros que si os ha gustado, siempre se agradece un like. Y hace mucho que no lo digo, pero también os podéis apuntar a apoyar el proyecto. Os podéis apuntar a ser fans, ya sabéis, con 1,49 € al mes como base y a partir de ahí lo que queráis. Vaya, no me enrollo más. Disfrutad del ciclismo, sed felices. Chao, chao.